¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo ha estado su día? Bien, cansado. Mucho trabajo, mucha chamba. Pero eso es bueno que haya chamba. Sí. Es bueno, es bueno. ¿Tu día qué tal? No, en mi caso bien. Sí, normal, la verdad. Estoy buscando trabajo ahora, así que mañana voy a tener una entrevista. Estoy medio nervioso, pero bueno. Ya con esto me acerco. Algo como experiencia, ¿no? De qué puede pasar. Entrevista en, o sea, algo de tu carrera, ¿sí? O No, de laboral, voy a ir a una farmacéutica como técnico. Así que, o sea, nada que ver con. interesante contraste con Sí. el proyecto que tienen a una farmacéutica. Sí, igual, por ejemplo, o sea, ninguno de los dos realmente nos dedicamos a esto en la vida Es como su diaria. O sea, pasatiempo. sí, por mi parte estaría bueno que sea una profesión en el futuro. ¿A quién no le gustaría? O sea, yo con Lúcuma me dedico mucho más y lo tratamos más como de manera profesional. Pero bueno, no nos genera ganancia. Sí, no, a veces hablar de música. Yo creo que más en la parte de habla hispana, en Sudamérica, es como que hacerlo por amor al arte, ¿no? Sí, realmente es así. Sí. Y más con algo por ahí, con lo que hacemos con Jay, que es algo más de nicho. Sí, justo eso, a eso quería llegar también, porque yo realmente cuando los conocí, o sea, estoy tratando de recordar exactamente cómo los conocí, pero si no mal recuerdo, creo que fue con una recomendación de Cindy Lee. Claro, sí, Luis es un tipazo, la verdad que es Creo un. que ahí los conocí y como que los chequeé y me di cuenta que no tenían red, o sea, no estaban en YouTube. Y los busqué y estaban, pues se manejan más en Instagram. Claro, la idea nació en realidad, era esa pasión de querer volcar o sea, nuestro conocimiento, nuestras búsquedas, nuestro digging de música asiática por algún medio. Lo encontramos más cómodo por Instagram en ese momento. Si bien tal vez no nos gustaría expandirnos a otras cosas, también el tiempo que lleva es demandante. Y más que nada, al ser empezar como pasatiempo y demás, cuesta profesionalizarlo, digamos, o intentar hacerlo un poquito más dinámico. Cuesta bastante. Entonces, como que sí lo han pensado llevarlo Sí. más allá de este proyecto. Sí, muchas veces lo hablábamos. Incluso en un principio la idea, recuerdo que hemos charlado de hacer algún otro guión para ir sacando videos y demás. No sé si, o sea, no tocamos mucho más ese tema últimamente, también porque estamos medio parados con el me con lo que es Watt, que son de la Trigger, pero ya estamos intentando reactivarlo de a poquito, ya estamos más acomodados, tal vez. Acá Jade estaba estudiando. Sí, terminé hace poco la escuela, así que más ahora con esto del trabajo, no le doy el 100% del tiempo a esto, aunque escucho música todo el rato. Claro. Sí, por ahí vamos por esa, de que por ahí no estamos tanto volcando las ideas últimamente en escritos, pero por mi parte y por parte de él no dejamos de escuchar música en ningún momento. Es como el aire que respiran. Exactamente, sí. Y no solo eso, sino que no solo el hecho de escuchar música por escuchar, sino que el buscar cosas nuevas constantemente y explorar un poquito más ese lado que no nos llega fácilmente. Jade es impresionante el digging que hace, o sea, realmente me sorprende.
y él es mucho más apasionado de toda esa música que a mí me cuesta introducirme un poco, que es la electrónica y demás. Sabe mucho, sabe muchísimo. A mí me impresiona el conocimiento que tiene por esa área. Y a mí me gusta todo lo otro, todo lo que hace ruido. Claro, en ese caso somos como, nos diferenciamos en eso, les mando rock, pop también, hip hop, yo más por el lado de la electrónica, nos complementamos bien ahí porque abarcamos bastantes géneros en ese lado. Un día me puse a ver esos típicos videos que sube pues a YouTube Sindelic, que son pues los extractos de su live. Y veía, tiene un par de videos donde recomiendas, pero que son antiguos. Sí, ya deben tener un poquito más de un año, incluso la última recomendación que habrá hecho. Yo lo ayudé mucho. Él hizo. La última vez que lo ayudé mucho fue en la guía de. Bueno, para puntualmente con Watt, ¿no? Con Lúcuma por ahí lo ayudamos un poco más con otras cosas. Pero con Watt la última vez fue con la guía del pop que hizo. La guía de esas guías definitivas que manda Cindy Lay y en la del pop. Tenía muchos géneros que puntualmente se forman en Asia, quitando lo que es, por ejemplo, K-pop o C-pop, también tenés lo que es City Pop y esas cosas que a mí me encantan y lo estuve ayudando mucho ahí. También. Ahí debe ser la última vez que recomendó a nosotros. Sí, o sea, porque, claro, recuerdo que esos videos son como que ya algo antiguos. Sí, sí, Ya sí. ahora último como que no le he vuelto a ver que suba así en recomendación. Y justo Sí. en uno de esos videos también conocí a Cuervo Errante, no sé si lo conozco. Sí, por parte sí. Y... Yo lo vi que lo entrevistaste la última vez, si no me equivoco. Pero Sí. nada, no lo conocí. Es gracioso esa anécdota porque ya habíamos hecho una grabación con él, grabé, si no me equivoco, en finales de julio. Y no sé qué pasó, algo en la grabación no se guardó bien. Y la pista de él creo que era, no se había subido bien. Entonces hemos tenido que volver a grabar. Y recién hemos grabado la semana pasada. Ya por eso es que ahora tomo mucha precaución antes de iniciar con la entrevista. Claro, sí, lo Porque entiendo. es Sí, estresante. O no. sea, por mi lado yo puedo volver a hacerlo, pero también entiendo como que un poco quizás que el invitado no tenga la disponibilidad, ¿no? Entonces trato de ponerme en su lugar. Pues a veces me ha pasado 3 veces. Entonces, felizmente de esas 3 veces, 2 las he podido regrabar. Y también por Y la una diferencia horaria, si entrevistas a gente de también. otros países. Sí. También, por ejemplo, allá en Argentina son las, pues ya va a ser las 11. Exactamente. Y yo, por ejemplo, soy de Perú y acá son las 8 y Las 50. 8, sí, claro. No, dos horas. Entonces es como que una diferencia horaria y es tener que organizarse con todo eso, ¿no? Aparte de que pues uno tiene responsabilidades, tiene que trabajar, Claro, sí, por porque pues ejemplo, aunque esto sea un hobby y un pasatiempo, pues no te da de comer, entonces yo. hay que priorizar el Exactamente. trabajo también. Entonces Sí, trato de sí. acomodarlo mucho con mis tiempos y cuando descubrí su canal de usted, o sea, yo les envié un correo, me acuerdo, y justo en ese momento no sé, no me acuerdo exactamente quién de los dos me respondió el correo, pero me dijeron que estaban pasando por una etapa difícil y que Claro, o sea, estábamos, en ese momento estábamos muy ocupados. Por mi parte yo estaba cambiando de trabajo, entonces el adaptarme a otro cambio horario y demás. y creo que yo estaba terminando. Claro, él estaba terminando. Y nos cuesta, incluso todavía nos cuesta acomodarnos ahí, pero vamos reactivando a poco. Por suerte no pudimos parar con mucha ayuda y le agradezco muchísimo a Jed. De que no pudimos parar con las recomendaciones semanales de los lanzamientos que van saliendo, que es todo trabajo de él, gracias básicamente. Eso te tengo que agradecer muchísimo y siempre estoy agradecido. Qué bueno que no se hayan parado, ¿no? O sea, yo por un momento pensé que pues quizás el proyecto se iba a detener, ahí ya no iban a hacer nada, pero me di cuenta que seguían así subiendo cosas. Claro. Pero yo también por un momento dije quizás ya de ahí lo dejan y ya pues no se van a acordar pues de que me dijeron, como les digo, no me acuerdo, no recuerdo quién de los dos me respondió el correo. Sí, en realidad fue una mezcla de los dos. Fui yo. Fue él, sí, fue él, pero O sea, yo siempre le digo, me pero dijiste, te vamos a avisar, pero a veces es de como eso, cuando vas a un trabajo y te dicen, claro, te te llamamos, llamamos luego. y yo dije, bueno, y da la casualidad que me escribieron, pues, ¿no? Entonces,
Sí, yo le había dicho en ese cansado. momento, y mira, le digo, ahora estamos complicados y estamos lentos. A mí me gusta. La idea mía era intentar reactivar un poquito más, lanzar alguna nota o demás. También teniendo en cuenta que, bueno, seguramente esto se iba a grabar y no iba a salir al instante. Entonces, ir reactivando un poquito, una nota y demás. Ahora ya tenemos un plancito organizado como para ir reactivando de a poco y volver a agarrar ritmo, porque lo que perdimos completamente fue el ritmo con notas. Sí, los entiendo por completo. Yo, por ejemplo, si no me equivoco, a inicios de agosto me mudé, pues di ese gran paso a la independencia. Y pues Claro. ahora me muero de hambre más seguido. Las visitas hacia casa son más regulares para comer un poco. Sí, ahora como que veo más a mi familia que cuando vivía ahí. Claro. Y como que o sea, me mudé todo y fue una transición, fue todo un viaje y pues, evidentemente también Sí, tenía que acomodarme, no acomodar tiempos, demanda todo. mucho la vida demanda mucho como para poder estar activo, con lo que uno le gusta. Por ejemplo, felizmente me pasó que tenía ya un poco de material guardado, que eso lo tuve programado y se estuvo subiendo, pero ya de ahí hubo un tiempo donde pues, el canal sí estuvo casi 2 meses sin nada. Hasta que ahí dije, no, pues hay que regresar, ¿no? Y bueno, me estamos también dando, pero a veces es de esas cosas que tú dices, me gustaría darle más tiempo, pero también dices, como que, pues no me da de comer, ¿no? Entonces Claro, hay que sí. acomodarle un poco las cosas, hay que hacer que funcione, pero tampoco le puedo dar todo mi tiempo. Y demanda, y realmente demanda. Parece que no, pero las horas pasan. Más en casos como los tuyos, porque por ahí nosotros tenemos el hecho de que como es algo escrito y demás, lo podemos manejar un poquito más. Pero bueno, en tu caso vos grabás, editás y después lo tenés que subir y demás, demanda un poco más. Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que en su trabajo ustedes sí es como que un poco más, como que darse el tiempo, ¿no? Porque es investigar, porque realmente lo que ustedes hacen es como que dirigido a cierto sector, no es como que quieren llegar a grandes masas, ¿no? Claro, sí. El objetivo de nosotros en un principio fue más que nada es importar esa música que tanto cuesta llegar hasta acá, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? No hay promoción de la música del otro lado del mundo y hay veces que nos perdemos cosas que son geniales y simplemente porque no está esa promoción de ellos hacia acá. Yo, por ejemplo, así en un video de recomendaciones de un creador de contenido mexicano, descubrí a una banda que, pues si no me equivoco, es coreana, pues a Epic High, pues los escuché con un. Sí, hace un mes estuvieron acá en Argentina. Sí, ah, creo que sí, pues estuvieron por Latam, pues, y también Sí. venían a Perú. Pero justo también me agarré en una época donde estaba ajustado, entonces no pude ir a verlos, pero. O Sí, yo sea. también estaba Con ese los cara. descubrí con un EP que creo que tiene también su segunda parte y muy bueno, o sea, fue como que esas cosas que no te imaginas, Sí, porque sí, sí. yo creo que todo el mundo a lo que relaciona al K-pop es a BTS o Blackpink o Twice, o sea, es como que lo típico que tú piensas K-pop, ah, ya, el K-pop es esto, pero hay un submundo más allá de eso. Hasta si te digo música asiática, lo primero que te sale es eso, el K-pop y su banda más conocida. Sí, es como K-pop, o sea, BTS, Blackpink, Twice y música otaku, digamos, música de anime. Y listo, desapareció la música asiática. O sea, lo que ahorita también estoy tratando de hacer un poco con el podcast y con el canal es como que de diversificarlo un poco más porque, o sea, siento que o sea, yo soy una persona, no me gusta, no me considero un melómano, no me gusta esa etiqueta de melómano porque creo que no consumo tanta música como consumiría alguien que pues realmente es melómano, pero me gusta escuchar de todo un poco, ¿no? No tengo prejuicios y escucho normal. A veces ya como que
Eso también me ha hecho escucharme discos que realmente digo, pues perdí mi tiempo escuchando esto, pero ya me saqué de la duda, ¿no? Sí, eso pasa mucho igual. Si nos pasará a nosotros que a veces entramos por un cover que se ve lindo y el disco es horrible. Y es un desastre. No, yo por ejemplo, bueno, obviamente sé que ustedes escuchan como que ese tipo de música, pero también me imagino escuchará mucho más música, o sea, no solamente esto, lo que hacen en Watt. Bueno, a mí me pasa que yo trabajo para Lucuma también, entonces no solo tengo que estar actualizado con... Que bien, últimamente no estoy tan actualizado con la música asiática, escucho, sí, cosas constantemente, pero no tan de la actualidad. Pero para Lucuma tengo que estar actualizado al día, sí o sí, con los mejores lanzamientos del año. ¿Qué es lo que dirían ustedes lo más comercial que escuchan? Hoy... Del mundo en general. Del mundo en general, de cualquier género. O sea, lo que ustedes digan, wow, esto es como que muy comercial, muy mainstream, así. Mira, hasta me tendré que fijar porque... No, yo soy muy de lo comercial igual, ¿eh? O sea, igual depende del día, pero no, me pasa que no suelo volver a discos a menos que esté pasando por cierto momento en el que el disco me ayuda. Pero yo soy una persona muy básica. O sea, mucho tiempo de mi adolescencia estuve solamente encasillado en el punk. Y solo escuchaba punk. Y hasta que después descubrí, oh, me pierdo todas estas cosas. Pero, qué sé yo, soy oyente usual de Kanye West. O por ejemplo. Y también con la contraparte. También soy oyente usual de Taylor Swift. ¿Entendés? Es como... No. Pero tampoco es que estoy todo el día escuchando eso o que lo repito muchas veces por semana, sino que hay puntuales discos que me gustan. O sea, por ejemplo, como decía de Kanye, Jesus lo agarro una vez por semana, tal vez. Folklore, que es el disco que más me gusta de Taylor, lo agarro cada 15 días, 20, a un mes, tal vez. Pero porque también me demanda tiempo de escuchar mucha otra música. Claro. ¿Y tú, mi estimado Globo? Y ahí me fijé lo último que tengo para escuchar, pero la verdad es muy variado y es mucha cosa de Asia. Algún que otro tema pegadizo que es. Shade es muy, muy, muy fanático y oyente de Miranda, por ejemplo, banda de pop acá. Y Miranda es Ok, mainstream esa acá. no me la veía venir. De Miranda, de Tambionca, son, digamos, todos pilares de Argentina, que soy muy fan. Pero después, internacional, la verdad, muy variado. Un tema ahora que salió hace poco de Iggy Azalea, si me equivoco. Sacó un music video que era medio gracioso. Y ese tema, por ejemplo, se me pegó. Soy muy de ese tema pegadísimo. Me termina gustando. Por ejemplo, a mí me pasó una trágica historia de que, no sé, yo paraba viendo muchas publicaciones en grupos de Facebook, así, que decían, no, Lil Uzi Vert lo volvió a hacer, lanzó un gran disco. Y, o Ah, sea, yo siempre he conocido a Lil Uzi Vert por nombre y por los memes que le hacen y porque se puso ese diamante en la frente. Pero sí. realmente jamás me he escuchado su música. Y yo decía, bueno, ¿no? Y era tanta gente que hablaba que decía, voy a quitarme de la duda si el pin tape es tan bueno, y lo escuché, y primero vi el tracklist de 30 canciones y dije, está loco ese tipo, o sea, Sí. ningún álbum de 30 canciones va a ser Es tan bueno, o bueno. sea, Sí. Es que es y, real. Si dura tanto, no. No puede o ser sea, tan es, consistente. no, y lo escuché, y lo peor es que tenía un cover de Chop Suey, Tiene System of cover a de Down, Chop Suey, tiene el cover de Blue Dabadidoda, tiene el cover o de... sea, es, y el disco es horrible, o sea, es pésimo, es muy mediocre. Y ese cover de Chop Suey, no sé, yo sentí que Lil estaba drogado cuando hice ese cover porque es malísimo, o sea, es raro. Y bueno, por ejemplo, con Lil Uzi, el primer disco a mí me encanta. O sea... A mí me gusta mucho y estuve mucho tiempo consumiendo eso, pero porque también estaba investigando y consumiendo sobre ese género en todo el mundo y lo repetía bastante, pero sí, no, Pink Tape no,
No, o sea, realmente no sé cómo serán sus demás discos, porque también he escuchado que pues hay uno que tiene un nombre largo, que, The Word, no sé qué cosa, que dicen que sí es bueno eso, pero pues no me fío si de todo el mundo decía que Pink Tape era la gran, era el álbum del año, entonces es como que no sé. No, sí, pasa que yo creo que con ese tipo de público, por ejemplo, el tipo de público de Lil Uzi, el de A$AP Rocky, el de Travis, todo ese tipo de público es muy, saca un tema y es el mejor tema del año, saca un disco y es el mejor disco del año, y puede ser bueno, o sea, Travis, todo lo que es Astro World y eso es, claramente es bueno y es relevante para para la música, para el género en puntual. Pero no todo lo que sacas es bueno. No siempre va a ser lo mejor. Es cierto. A mí Y me pasó, por ejemplo, o sea, no voy a negar que Astro World en su momento fue un disco muy, o sea, yo creo que posiblemente esté entre los discos del milenio, sí. posiblemente, pero lo relevante que terminó siendo y lo influyente que terminó siendo, pero yo creo que de ahí todo el hype que él construyó tras Utopia, o sea, Utopia no está a la altura de eso, o sea, es, me No, parece, no. o sea, no me parece un disco Nada. malo, lo he escuchado varias veces. Me gusta, tiene grandes colaboraciones, no la voy a negar. Sí, lo que creo que creo que ese es el mejor punto de Travis, que sabe con quién colaborar. Y yo creo que el disco inicia muy bien, ¿eh? O sea, me gusta cómo inicia, pero creo que de ahí va en picada, o sea, es como que no sé qué hizo, se siente mucho relleno. Y me pasó algo curioso, que ya lo he dicho cuando hablé con Vidal de Buenos Oídos, que es que sentí mucha influencia de Jesus en canciones específicas, o sea, yo escuchaba canciones y decía, esto es tal canción de Jesus, o sea, yo lo veía ahí calcado, o sea, era como, es raro. Sí. Bueno, pero también es esa influencia. O sea, son Jesus es un disco también muy influyente, mucho sonido de mucha gente. Claro, pero es que tú escuchas, es que yo Sí, supongo igual que debes es un tener calco. Sí. los temas, o sea, se siente un calco, o sea, porque es como que lo escuchas y de frente se me venía a la mente Jesus, porque obviamente Jesus es antes, ¿no? Entonces es como que a la mente se te viene Jesus. Pero pues, yo creo que está, no creo que sea el gran disco que él prometió vender, el gran disco que decía que iba a ser Utopia, creo que hubo mucho hype detrás del disco. Esto mismo igual se replica mucho en Asia, o sea, no quiero recibir el hate de la ARMY, pero pasa con BTS todo el tiempo. Es cierto. Tema que saca es el tema del año y el K-pop es gigante, o sea, es una industria inmensa, realmente. Yo creo que, claro, o sea, nadie va a negar que la industria de K-pop es una industria monstruosa totalmente. Entonces, ellos se han comido el mercado anglo totalmente, pero Sí. yo creo que también llegan. O sea, muchos de los singles que salgan a veces, por ejemplo, pongamos a BTS. O sea, muchos de sus temas llegan al número uno. ¿Por qué? Porque las fans son muy radicales, ¿no? Dejan el tema Sí. reproduciendo toda la madrugada mientras duermen y es por eso que la canción tiene un montón de reproducciones, ¿no? Sí. O sea, al tener una fanbase tan grande y ser así de radical, es que, ojo, es normal eso igual en el K-pop. Creo que las fanbase son en su mayoría radicales, sí, de stream, de crear métodos para streamear de la forma más efectiva, que eso ya es otro nivel. Y que no te case el algoritmo. Claro, de engañar el algoritmo para poder streamear de la forma más efectiva, pasa con todos los grupos, pasa que la fanbase, es una diferencia abismal de una fanbase a otra. Sí, no, pero, o sea, realmente yo creo que a veces hablar del K-pop es como que atenerte a lo que pueda venir, porque sus fans a veces Sí, son como que un poco, por no decir totalmente tóxicas. para, digamos, gente de otros ámbitos es medio tabú, porque es un ambiente complicado. También hay que entender que, o sea, hay que entender los dos puntos, creo yo. Hay música, hay
grupos o, por ejemplo, BTS, que claramente son muy relevantes en historia de música. O sea, para mí tiene su relevancia históricamente, porque media economía de Corea debe ser BTS, pero también hay que entender, o sea, creo que uno como oyente, como consumidor de música, tiene que entender que porque algo sea tu favorito, no tiene que ser todo bueno. Hay que tener un poco de criterio en uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nada es perfecto, ¿no? O sea. Y nadie puede ser tan consistente realmente. O sea, el ejemplo más fácil para agarrar de todos son los Beatles y que fueron históricamente de las bandas más relevantes de todo el mundo, pero no fueron consistentes. O sea, sí, tenés una seguidilla de discos que son muy, muy, muy buenos y de ahí empezó un bajón de calidad. Y no podés, obviamente uno no va a negar que los Beatles son lo que son inmensos, pero se ha llegado al consenso de que no es lo mejor que existe. Sí, no, o sea, ningún artista, o sea, yo creo que realmente todo artista tiene su pico máximo y cuando llegan a ese pico, o sea, es o te Sí. mantienes ahí o simplemente puedes ir ya en bajada simplemente, o sea, Es porque... son leyes de Newton. Y, o Claro. sea, le ha pasado a todos los artistas, pues entonces, a veces, por ejemplo, tenemos un... A System of a Down, una banda que lanzó, si no me equivoco, creo que 4 o 5 álbumes nada más, llegaron a su punto máximo y ahí lo dejaron, o sea, ya no hicieron más discos, quisieron Claro, quedarse ahí. sí, es que es por un lado también es medio la salida fácil de los artistas. Creo que si uno siente que no está que ya llegó a su punto alto y decide irse, es medio como no sé, como agarrar la salida fácil y listo. Yo creo que siempre todo grupo tiene la ambición de esto estuvo bien y lo puedo hacer mejor. Y esa ambición está perfecta. Lo que no suele estar perfecto es la ejecución de eso. Es como lo que dijo Harvey Dent, ¿no? O mueres como un héroe o vives lo Claro. suficiente para convertirte en un villano. Exactamente, exactamente. Yo creo que no hay otra, una mejor manera de haber iniciado. Yo, o sea, han dado una gran plática de inicio. O sea, yo juraba que quizás su único nicho era Watt, así tal cual. Pero ya de ahí, pues, Germán dijo que también está con Lucuma. Entonces yo dije, ah, bueno. Y pues totalmente se escuchan, pues muy variado. Y ahora como que... Sí, aparte tengo un proyecto en curso que tal vez simplemente termine en Watt, pero estoy últimamente muy metido en la escena nacional, la escena argentina, todo lo que es el under argentino y básicamente todos los fines de semana estoy yendo a ver bandas, entonces me gusta no solo conocer global, sino también conocer de lo que sale de mi país. Antes de, como tal, adentrarnos en Watt. Ustedes, o sea, también consumen música nacional de su país, entonces. Sí, bueno, en mi caso, la verdad es esas dos bandas de nombrantes, Mónica y Miranda, y alguna que otra suelta que no es que esté de moda ahora, pero son buenas y. Resuena, por ejemplo, en Agenix y Isla Mujeres, que me recomendó Germán también una vez. No son pegadizas, me terminan gustando y es algo que tengo, digamos, pendiente de ir a ver algún día, quizá, o aventarme más en bandas similares en esos géneros, por ejemplo, rock y eso que
De verdad, a mí no siento que me llenen o no las considero importantes. Yo, como soy más del lado de la electrónica, vivo de eso, de escuchar música electrónica y cosas estéticas, entonces de acá no tomo mucho. Un poco tecno, under acá en Buenos Aires, pero nada más. No sé. Por mi parte, sí. También esto es un poco de trabajo de Lúcuma, que como te decía, tengo que estar actualizado a lo que sale nacionalmente para poder fomentarlo. Asimismo, mis compañeros, nosotros en Lúcuma somos cinco, tres argentinos, dos chilenos. Así que también mis compañeros chilenos también tienen mucho conocimiento de lo que está pasando ahora en Chile. Y es medio una obligación eso que tenemos. Pero no solo es obligación, sino que es por placer. O sea, a mí me gusta conocer qué está pasando, ver cuáles son, creo yo, que pueden ser las futuras promesas. También hay una vertiente muy linda que están haciendo, que nació luego de la pandemia, ¿no? Y por suerte se está moviendo bien, se está fomentando y está ganando un poco de terreno. Así me, bandas como mencionaba antes, Facu, Jake, como Nena Genix, o otras bandas así del ámbito. Hay ciertos géneros que por ahí se están reviviendo acá, o están simplemente naciendo géneros que nunca hubo, como el emo o screamo, que hay una vertiente muy grande ahora dando vuelta. Son géneros que eran impensados acá. Wow, Screamo en pleno 2023, qué loco. Sí, y lo peor que está bien hecho, o sea, ¿Así? suena raro porque es algo que por ahí uno dice, oh, ya pasó de moda, pero creo que le intentan buscar la vuelta o modernizarlo y hay buen material. No todo, no, claramente no todas las bandas que están dando vueltas en buen material, pero hay buenas cosas dando vueltas. Vas a tener que pasarme algunos nombres por allá, porque me da curiosidad escuchar Scream en pleno 2023. Yo ya imaginaba esa escena totalmente muerta ya. O sea. No, sí, igual pasa en toda Latinoamérica, creo yo, que hay géneros puntuales que en Estados Unidos pasaron en un tiempo y acá a Latinoamérica llegaron tarde y se hacen cosas buenas. O Sí, sea, pero que yo recuerdo, o sea, como que el podés. Scream fue esa escena que nació rápido y también murió muy rápido. Sí, pero por ejemplo, podés notarlo también con la escena del trap, que la escena del trap en Estados Unidos Ah, claro. comenzó. Con Fue el como un SoundCloud. boom muy rápido, se acabó medio rápido y después de ahí todos los lanzamientos que salieron son mid tirando para abajo y llegó acá tarde y ahora acá en Argentina tenemos por ejemplo a Duki que es una figura que está pegando internacionalmente de una manera increíble y hace lo mismo que hacía en Estados Unidos hace 10 años. Pero yo creo que la escena trap murió muy rápido en Estados Unidos porque sus exponentes fallecieron muy temprano. Sí, bueno, también el ambiente es complicado. No solo eso, sino que obviamente acá el trap de latinoamericano está muy diluido. O sea, es como si te pones a hablar de. Es como si quisieran replicar el gangsta rap de los 90s acá. Es algo que no va a funcionar de la misma manera porque en los suburbios de Estados Unidos no podés caminar sin que vuele una bala en el aire y que estén vendiendo drogas en las esquinas y acá en Latinoamérica no pasa en todas las esquinas. Es cierto. Es cierto. Ahorita me acabo, o sea, ya acá, como les dije, yo tengo acá a mi costado una guía con la, porque pues al final eso es como una especie de entrevista, en la cual pues son 8 preguntas, pero aparte se combinan con una charla, pues, ¿no? Y me acabo de acordar que Glowy me dijo que ustedes dos no se conocen en persona. No, realmente nunca nos juntamos. ¿Cómo es posible que tengan un proyecto juntos y nunca se hayan visto en persona? No sé si querés contaros cómo fue que empezamos a hablar y todo. Tenemos amigos en común, creo que
principal es Matías Farman, que supongo que ya escuchaste hablar de él, uno que entrevistaste te lo dijo también, no me acuerdo el nombre, pero creo que Buenos salió oídos. ese Buenos Aires, claro, que él también entrevistó a Farman, sí. Y creo que de ahí salió de ese grupito salimos estamos nosotros y de ahí hablando así por disco salió, pero nunca nos juntamos con una excusa en el medio, o sea, o Parman o otra cosa. Claro, también pasa que somos, o sea, si bien estamos en la misma ciudad, somos de dos puntas de la ciudad y, Poquito más lejos, sí. claro, y Los dos entonces, son de la capital. no, de las afueras yo. claro, sería de un poquito a las afueras de la capital. El conurbano, creo que es, sí. Yo lo que conozco es, porque una vez entrevisté a una banda argentina llamada Las Densas y me Sí. comentaron Neuquén, un nombre así. Claro, Neuquén es una provincia del sur. Nosotros sí, los dos somos de Buenos Aires, o sea, de la capital de Argentina. Pero bueno, dentro de lo que es el centro de Buenos Aires, él está, digamos, en una punta y yo estoy en él está en la punta norte, digamos, y yo estoy en la punta sur. Entonces, como que podríamos juntarnos en realidad, porque no creo que tengamos más de 3 horas en un punto medio. Pero realmente no se dio una situación, no se dio una excusa como para juntarnos. Y bueno, mediante Mati y Parman nos conocimos. Y hablando, también descubrimos, bueno, la pasión esta de DDR. Y no solo de DDR, sino de puntualmente de DDR música asiática. Y le planteé así, simplemente, yo ya estaba dando mis primeros pasos en Lúcuma, pero quería ganar un poco más de experiencia, quería practicar un poco más todo lo que es la redacción y se lo planteé a Jade lo de y si volcamos todo esto que estamos buscando y encontrando y se lo presentamos a la gente porque la verdad que se están perdiendo cositas y dijo, sí, dale y aparte dije, no solo que a él le gusta, sino que todo lo que conlleva a diseño, creo que es una persona sumamente estética y que trabaja de manera divina todo eso, entonces dije, tiene que ser él, porque él va a hacer las cosas lindas, ¿no? Y llamativas. Tú haces todos los diseños, Claudio. Sí, creo las portadas que hacemos para Instagram, bueno, él las hace, que es poner la barra abajo y eso, pero después escribir, palabras en negrita, los covers que hicimos con las playlists de música electrónica, pop, rock y eso, para Spotify también. Y bueno, y lo de las historias. Sí. Todo, todo, igual el trabajo de marca, colores, logo, todo lo trabajó él. El color, ese color púrpura, digamos, lila tan distintivo que tenemos es gracias a él. ¿Has estudiado algo relacionado al diseño o qué? ¿De estudio? Sí. No, la verdad que no me gusta así hacer cosas. En su momento, cuando era muy chico, hacía cosas en Photoshop, así diseño, pero así por hobby también. Tampoco hice nada importante. Es una persona nativamente estética. ¿Hiciste what? Sí, el loguito está. Yo me pondría, yo si tú fuera él, me haría un portfolio todo con el perfil de Watt y Claro, estaría chévere. Por ejemplo, yo, o sea, yo sí he estudiado como carrera diseño gráfico, entonces sí como que se ve así todo muy, muy estéticamente cuidado, así. Entonces, yo pensé que habías estudiado algo así. También el hecho de nosotros de hablar algo tan puntual, tan de nicho, es como que mi idea principal fue como hay que hacerlo llamativo, hay que hacerlo lindo para que haya alguna interacción al menos, aunque sea que se frenen a decir qué es esto. Porque si venís por nombres de bandas y demás, no lo va a buscar nadie. Ah, o sea, todo se vende así con la vista, ¿no? O Todo sea, tú entra por ves los y ojos, sí. lo mismo nos pasa cuando hacemos de, no sé, rock de Camboya, no sale mucho, pero
ves dos o tres cosas buenas y decís, bueno, acá puede haber algo. Lo mismo intentamos hacer eso en Instagram. Es volviendo un poco a lo que hablábamos en un principio, es también cuando nos ponemos a escuchar música y vemos un cover lindo de algún disco y bueno, después te topás con lo que te topás, puede ser bueno, puede ser horrible, pero entró por los ojos. Sí, suele pasar. A mí, por ejemplo, me pasó cuando estaba en secundaria que justo, bueno, posiblemente los conozcan por nombre, a Tokyo Hotel. Sí. Bueno, no sé si los habrán escuchado, pero yo creo que todo el mundo, aunque sea, ha escuchado una canción de Tokyo Hotel. Sí, bueno, en mi época es cuando ya estaba más o menos finalizando el secundario, estaban ahí muy de moda el estilo Tokyo Hotel, Asking Alexandria A mí y nunca me gustó el estilo que tenía Bill Cowlitz, se veía muy raro, o sea, bueno, ya entendí, o sea, en ese entonces como que no tenía nombre, pero ya años después pues se llama, o sea, ahora se llama un estilo andrógeno, ¿no? Pero es muy raro, o sea, a mí no me llama la atención. claro, Y sí, con los pelos ahí todo sí, o en sea, muy y glam, a mí pero a la vez muy emo. exacto, era una fusión muy rara, pero es que también es una fusión millennial, ¿no? Entonces, se Sí, entiende. era la rebeldía del momento. Y me pasó que creo que sería el año 2014 que pues ellos estaban regresando después de mucho tiempo sin música y pues Bill Kaulitz había empezado a hacer tatuajes, se había hecho piercings, estaba con la barba, que no sé qué cosa. Y fue como que un cambio así bastante interesante y anuncian su disco Kings of Suburbia. Y yo lo vi la portada y dije, fue de esas cosas que tú ves la portada y dices, no lo escuchaba el disco, pero necesito escucharlo. Claro, esto es buenísimo, esto tiene que ser buenísimo. Además que la portada era súper diferente a todas sus demás portadas de sus primeros discos, porque los primeros discos era todo negro, así. Y esta portada era súper colorida, así. Entonces, algo me llamó la atención y le pedí a mi tía que me trajera el disco de Alemania. Y me lo trajo, pues. Oh. Y todavía yo le pedí el disco, la edición normal, y me trajo la edición de Lutz, Ay, es un que montón venía eso. todavía, o sea, que venía con con un DVD. Que ahí pues el making of de todo, cómo lo habían hecho el disco. Y lo escuché el disco. O sea, en esa época, o sea, yo todavía no tenía Spotify. Ya existía Spotify, pero pues era menor de edad y Sí, no en tenía esa época tarjeta. realmente no escuchábamos La gente Spotify todavía ni... descargaba de YouTube y te lo Claro. pasabas a MP3 a tu celular. MP3, sí. Y, o sea, era muy raro, o sea, nadie hacía eso. Entonces, yo me escuché todo el disco y me quedé, wow, qué gran disco, dije. O sea, me vaciló muchísimo, pero fue de esas cosas que simplemente ves la portada y dices, este disco va a estar muy bueno. A veces pasa que sí te gusta y a veces pasa que dices, he perdido mi tiempo. Sí. Bueno, con el tema de... Yo tengo mis formas de búsqueda de ver lanzamientos semanales, o sea, todos los lanzamientos que se generan en Asia. Y muchas veces, o sea, realmente son muchos países y salen muchos discos por país. Algunos tal vez no tanto, pero depende de la semana. Y uno no puede chequear todo. Y menos nosotros, por ejemplo, todos los discos que se suben a las plataformas digitales como ley, o como por actualización o porque así se gestionan las plataformas, son los viernes. Todos los viernes se suben una oleada de discos semanal a todas las plataformas. Nosotros publicamos las recomendaciones semanales de los lanzamientos los sábados o domingos, depende. Y uno en un día, 2 días no puede chequear todo lo que sale. Entonces muchas veces es revisar entre todos los lanzamientos lo que conocemos. Él busca mucho también por nombre o entre los artistas que ya seguimos. Y yo por ahí voy viendo si caso algún nombre o no. Y si no, voy directamente a tapas que me llamen la atención. Y escuchar un poco, claro, escuchar un poco de eso. Y ver, filtrar, claro. Yo una vez escuché, o sea, no recuerdo de quién escuché, pero escuché que alguien dijo, si tú escuchas los primeros 30 segundos de una canción, puedes saber, si escuchas los primeros 30 segundos y los últimos 30 segundos, puedes saber si la canción es buena o no. Y una vez intenté hacer eso y como que sí funciona, pero a veces te quedas con la duda, ¿no? Y Sí, como que yo me hay. acostumbro mucho a escucharlo de completo.
Hay discos que son dudosos. Pero bueno, ya por ejemplo, si lo que me pasa usualmente es que si es una banda o artista que no conozco para nada y escuché dos temas del disco y no me gustó o simplemente está mal hecho, ya no lo tengo en cuenta para nada y lo dejo de escuchar ahí. A Jade por ahí no le pasa tanto eso. No, más o menos, yo soy muy de saltear y pasar rápido, escuchar rápido. Sos también mucho de reescuchar discos. Sea, yo no soy, no, hasta no sé si de, hasta no sé si de escuchar discos, siempre escucho la música que me gusta y de vez en cuando descubro cosas de más. Pero si son cosas nuevas, etiquetas, o sea, qué género más o menos es. Cuánto dura, qué hace el artista, 30 segundos, el drop, no me he visto otra vez. No, y con los álbumes la mayoría pasa lo mismo, pero intento consumir un álbum entero, pensarlo, y estos dos tracks están interesantes, vamos de vuelta, pero bueno, el tiempo pasa. Sí, yo no, yo completamente lo contrario. O sea, si escucho el disco una vez y no me cerró el disco, probablemente no lo vuelvo a escuchar. No tengo tiempo para perder en eso. Bueno, en tu caso sí no tienes mucho el tiempo, porque es como que tengo que escuchar el siguiente, ¿no? A veces a mí sí me pasa que yo digo como que cuando me piden mucho, habla de tal disco, habla de tal artista, digo, voy a darle una oportunidad. Pero a veces pasa y yo ya como que, o sea, yo tengo una regla, si no tengo nada bueno que decir, mejor no hablo del disco, no hablo del artista, prefiero obviarlo, porque sé Sí. que si no voy a Yo, decir nada bueno, ¿para qué voy a hacerle un video? alguien que por ejemplo no entiendo cómo hace con eso es Cyndi Lauper, que se escucha toda la biografía, toda la discografía de un artista y por ahí el artista tiene dos discos buenos y cinco horribles y escucha, lo comprende y sabe qué decir incluso con lo malo. Yo por ahí es malo y simplemente tengo para decir es horrible y listo. Sí, o sea, es muy cierto. Yo un día sí me estaba viendo el video que le había hecho a Green Day con toda su discografía y la realidad es que Green Day en un punto ya es declive Green total. Day llega, los últimos 3-4 discos son completamente Sea, inescuchables. lleva de mal en peor y me daba risa cómo, o sea, les tiraba mierda, pero bonito, ¿no? O sea, es Que sí, como lo hace que de forma inteligente. me hice tan formal que sale bien. Claro, es algo complicado. Yo no, realmente, como te digo, si escucho algo y ya no me llama la atención. No es que no me llame la atención, porque no pasa por ahí. También consumo mucha música que no me gusta, pero entiendo que es buena. O sea, no consumo de forma regular, sino a modo investigativo. De que por ahí es algo que no me gusta, un género que no me gusta o algo que no me atrae, pero sé que es bueno y puedo comprender de que está bien hecho y por qué dicen que es bueno. Y simplemente no gustarme. Tengo ese punto de objetivismo, digamos, pero creo que es algo que adquirí con el tiempo, después de cruzarme con muchas cosas que no me gustaban y realmente están bien hechas. Eso en mi caso, por ejemplo, es algo que me cuesta. Si no me gustó la primera, no. A menos que saque algo puntual que me enganche, no, me vuelvo atrás. Es malo y. Pero bueno, hay que aprender. Hay que escuchar otras cosas también. Yo me acuerdo en el 2018 cuando Arctic Monkeys anunció The Tranquility Base Hotel and Casino. Y o sea, lo anunciaron simplemente, no lanzaron ningún sencillo, nada. Y fue de esas promociones, esos regresos que. ¡Wow! O sea, yo creo que no he visto un regreso así tan épico como el de ellos, porque ya luego el regreso con Dakar fue muy tibio. Sí. Bueno, eso es algo, por ejemplo, justamente nombraste una banda que a mí no me gusta. ¿No te gusta Arctic Monkeys? A mí no me gusta Arctic Monkeys y jamás me gustó Arctic Monkeys, pero puedo comprender perfectamente por qué son buenos, cuáles discos son buenos y qué es lo que lo hace que esté bien hecho. Pero por gusto no me atrae. Si te soy sincero,
En toda mi existencia no había conocido a alguien que me diga no me gusta Arctic Monkeys. Es como que la banda que es como The Strokes, o sea, todo el mundo los conoce, hay discos que a nadie les gusta, Bueno, pero ¿tampoco te gusta The Strokes? no, sí me gustan, sí me gustan, pero Ay, no toda la discografía. yo no soy muy fan de The Strokes, o sea, realmente. Y eso los he visto. O sea, yo creo que me quedo mucho con la versión de estudio de Strokes, porque la única vez que los he visto en vivo es horrible. O sea, canta. Bueno, La yo vi banda dos toca veces bien, en vivo a pero Arctic Julián Monkeys. canta, o sea, es pésimo cantante. Yo pude ver las dos veces en vivo a Arctic Monkeys que vinieron últimamente. Y incluso en vivo no me gustó. Tienen, o sea, realmente no es por desprestigiarlo ni nada, pero al menos el show los shows que hicieron acá en Argentina no son buenos. Pero no porque musicalmente no sean buenos, sino porque o el sonido no era bueno, o tenían problemas con el sonido, o tenían problemas, algún problema ellos. Y, por ejemplo, en el último que hicieron, paraban el show cada. Terminaban un tema y lo paraban al show 10, 15 minutos porque estaba lloviendo y arrancaban otro tema y por ahí lo interrumpían. ¿Entendés? Son cosas ajenas a la música que también hicieron que no me guste su formato en vivo. Y hay muchas veces que me pasa que por ahí hay música que escucho en disco y cuando la veo en vivo me cambia completamente la percepción. Ya me imagino cuando esto salga en TikTok. Germán de Watt y Lúcuma dice que el sonido de Arctic Monkeys es mal. No, 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 es que hay mucha gente que te lo puede confirmar que el último show fue Bueno, yo malísimo. siempre quería verlos en vivo y pues no he tenido la oportunidad. O sea, la primera vez que vinieron al Perú, que venía con la gira de Tranquility Base, Hotel and Casino, quise verlos porque el disco realmente me gustó, pero estaba sin, no tenía plata. Y ya luego cuando anunciaron, cuando volvían con la gira de Dakar, realmente no me fascinó Dakar. Como que un Claro. disco me pareció bueno, pero muy meh. O sea, A mí, o siento que sea, ya se yo están yendo de demasiado de cuando salían experimentales. los discos los escuchaba. O sea, siempre los escuché y demás, porque me gusta darle esa oportunidad y siento que por ahí hacen, o sea, puede ser que haya una banda que haga cierto disco que me haga un clic y listo. No solo con Arctic Monkeys, sino con muchísimas bandas más. Y cuando salió Descartes tenía un amigo que estaba como, ay no, Descartes, ay, salió otro disco de Arctic Monkeys y, ah, y yo era como, dame, dame. No, o Pero sea, a mí sí me pasó un poco que al inicio sí como que me voló un poco la mente, pero creo que fue con todo el hype y euforia que venía del primer. Porque yo, por ejemplo, tengo una regla de que si un artista anuncia un álbum y lanza un single para promocionar ese álbum, yo solamente me escucho ese primer single y de ahí no escucho nada hasta el claro, lanzamiento ahí. del álbum. Sí. A mí depende. Si son artistas que me gustan mucho, yo tengo la regla de directamente no escuchar nada hasta que salga el álbum. Claro. Ni siquiera Bueno, single, claro, o creo sea, que sí, a mí tengo. me pasa. Pero, y, o sea, a mí el primer sencillo que lanzaron con Dakar me gustó mucho, pero ahí escuché el disco y creo que estaba muy emocionado, y ya luego con el tiempo lo fui escuchando y dije, como que no era para tanto, ¿no? O sea, era como que un disco que está bien, pero bueno, o sea, yo Sí, creo que o la gente sea, está el muy sonido es emocionada. bueno y está muy bien hecho el disco. O sea, yo musicalmente contra ellos no tengo nada malo para decir porque hacen bien lo que hacen. Pero Pero no me yo siento llega. que ahorita, por ejemplo, Arctic Monkeys ya no busca la gloria, ya no busca estar ahí arriba, como Claro. estuvieron con el AAM, sino ahora buscan como que hacer discos así más allá de la música convencional, entre comillas, porque no es música innovadora como tal. Muchos artistas ya han hecho esos sonidos, ¿no? Entonces, es como que Claro. ellos llevan ese sonido al mainstream nada más. Sí, es como si hoy día volviera Radiohead. O sea, no te esperarías que hagan lo mismo que estuvieron haciendo porque claramente no les interesaría ir por el de hacer un hit, sino, o sea, hacer un hit dentro de lo suyo, sino que irían por, uy, nos juntamos, vamos a explorar algo, divertirnos un rato y que pase y nos separamos de vuelta. Hay algo que como está resonando en mí y me da curiosidad. Yo sé que pues Germán está involucrado en Luco, pero o sea, antes, en general, antes de pues cualquier otro proyecto que hayan tenido, ¿ya habían intentado hacer algo así parecido a Watt? ¿O es la primera vez que hacen algo así concreto?
Esa es la primera vez que hago algo para compartir. Y en mi caso tampoco. Arranqué en paralelo justamente con colaborando en Lúcuma y creando Wattpad. No lo había intentado previamente, pero porque tal vez soy un poco metódico. Me gusta investigar y saber antes de informar a los demás. Y por mucho tiempo sentí que no sabía nada y que tenía que investigar más, más y más y más. Hasta que hubo un tiempo en el hubo un año en el que estuve desempleado todo un año y llegó un punto en el que dije, me informé mucho, ya necesito Soy una enciclopedia liberar andante. memoria. Claro, necesito liberar memoria por algún lado, dejarlo anotado en algún lado. Creo que fue más por eso que otra cosa. ¿Por qué Watt? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Under Rising Tide? ¿Por qué? Creo que vamos a si me das un 2 segundos te lo puedo buscar en el disco en el momento que salió, pero O sea, yo recuerdo que venía la idea medio como por. Era como. La idea de tener en la mira el under asiático y hacer un juego de palabra con el under en inglés, o sea, debajo de, pero a la vez de eso, y como que el tema de la mira no cerraba mucho en el coso y fue como, bueno, gatillo, o sea, porque hay que disparar un poquito de información musical. Y medio que salió por ahí el de Under Asian Trigger. Fue como el yo de Under Asiático. sé que primero fue Under a Trigger, que primero había sido Under a Trigger y el A quedaba solo Under a Trigger y ese lo pasamos a que sea así. Claro, quedaba medio suelto. Y era como medio ese juego de palabras, de como de tenerlo bajo la mirilla o tener esa data bajo el gatillo. Y cerraba por todos lados. Sí, igual la verdad fue tirar palabras y a ver qué se puede juntar que sea. Suena bien, y salió, y ya está. Pero de todos modos, ese acrónimo de Watt suena chévere. Claro, o sea, a mí me encanta decir what. Es que cuando cerró con el logito, después de que Jade hizo el loguito y me encantó el loguito que hizo, dije, seguís para acá. Watt queda perfecto también, o sea, como que todo se alineó y todo llegó a ese mundo. Sí, incluso, o sea, pasó el tiempo y a mí me dio un poco de cringe el Under Asian Trigger. Y llegué al punto de que me gustaría cambiarlo, pero después veo What y me gusta decirle What y es como. Pero, o sea, como que a ese Watt llegaron después. Claro, ese What directamente fue como, bueno, el acrónimo de la frase que queríamos incluir. Sea, cuando ustedes ponen el nombre, no lo planifican para que suene así. No, no, para nada. No. No. Fue más un resultado para hacer el logo. Bueno, lo que estoy revisando, me acuerdo haber hecho un montón de logotipos, a ver cómo podemos hacer el logito para el Instagram. Y hasta que, bueno, a ver, Under a Trigger en un círculo, no convence, como una estrella, tampoco. Incluso en un momento el primer logo que usamos fue ese que era tipo crucigrama y te decía como under el Asian acá y el Trigger al revés, under acá, Asian acá y Trigger acá y decía la línea de what, pero como por meter las palabras en algún lado. Claro, por hacer un logo. Y después quedó ahí, pero UAT y si lo. Claro, y usamos eso mucho tiempo y ahí quedó what, pero después le dio. Ya te digo, el toque estético que tiene Jade es. Como Y. dicen, menos es más, ¿no? Sí, había que ser minimalista para que se vea bien a la vista. Sí, incluso eso es lo que. Esa es la línea que me gustó seguir y mantener en los posteos. Y si bien cambiamos el formato varias veces porque dejó de gustarme. Y creo que allí también dejó de gustar. Siempre era como ese de cuanto menos cosas tengamos en la pantalla, en el posteo, en la imagen, en las historias, todo, va a quedar más lindo. Es como que ya el color que eligió él, ya es bonito y distintivo. Entonces, con eso ya se entiende.
¿Y por qué ese color? A mí me gusta el lila como color general y lo metí ahí. A mí también, uno de mis colores favoritos es más ahí violeta, por ahí un poquito más oscuro, onda Eva 01. Pero también buscamos, en ese momento me acuerdo que habíamos buscado buscar un puntito medio como para combinarlo con una paleta de colores, hacer una composición de colores que concuerde. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el lila ese con un amarillo que es medio raro también, no sé cómo explicar el tono de ese amarillo, pero que contrasta muy bien y medios esos colores que sean un poquito pasteles, llamativos y lindo, quedaba bien. Pero fue más por el gusto de ambos, sí, por combinar justamente su gusto ese por ese color, que él ya lo venía trayendo. Siempre yo veía los perfiles de él, o las fotos de perfil, en todas las redes sociales, y siempre era más o menos ese lila. Ese es el lila. Y a mí, por un lado, el violeta ese ya más oscuro me gusta mucho. Y fue como combinar un poquito de acá de para allá. Tal vez si éramos fanáticos por ahí de otro color, simplemente salía con otro color. Pero creo que también nos sirvió mucho porque es bastante distintivo. No hay muchos medios que tengan colores tan llamativos. Mayormente hay muchos medios que utilizan celeste, no sé por qué, pero no. Bueno, justo en el caso de Lúcuma también es un lila un poquito más claro. Claro, el de Lúcuma es más un rosa opaco, más que un lila claro. Queda muy pastel también. Y en vez de contrastarlo con el amarillo, es en negro. Claro. Pero bueno, Lúcuma, no sé exactamente sus motivos porque yo no estaba en el momento de la creación. Pero sí, es como que también es su distintivo, su color distintivo, y yo veo ese color y es el color de Lúcuma. Y me gustaría que por ahí la gente que escucha música en algún momento sea como, ah, el color de Watt. Es como que realmente ese color que escogieron para Wattles es muy emblemático, porque yo cuando veo así una historia o que suben un post, digo, ay, ay, y si veo el color nada más, digo, ay, ay, es de Wattles, no sé, porque no tengo a nadie más que siga que tenga esos colores, es como que no he visto hasta ahorita, como que ya es muy característico, ¿no? Sí, o sea, eso también es lo que por mi parte me interesaba llegar. Que haya algo puntual que es muy difícil combinar con la etapa de los discos, porque por ahí reseñamos discos, bandas o algo, y es complicado buscar un color que pueda contrastar los covers. Nosotros al menos usamos fotos de bandas y discos en las cosas. Pero que igual haya algo en el layer que sea distintivo con nosotros, es excelente. Sí, es totalmente cierto, ¿no? O sea, tratar de encontrar un color que combine a veces con ya con la del con la identidad gráfica, sí, es complicado, ¿no? Pero a veces darle ese pequeño toquecito que lo distingue. Está bueno también eso mismo, el de que o sea, es difícil combinar con covers, pero no hay covers que usen lila casi. En casos raros. O sea, se nota mucho más en la electrónica, en los discos que me pasa Jade, siempre vas a encontrar un disco así. Más caricatura esto, los covers, nada, ¿no? Pero después no es un color muy natural tampoco. Una flor ahí en cambio. Claro, entonces es como que siempre queda bien o queda distintivo de los covers o fotos que usen las bandas. Justo estaban comentando, bueno, Germán comentó que tú tratas de escuchar un disco así rápido para poder escuchar el siguiente, así es como que tratan de terminar ese y no, bueno, en tu caso de Germán, pues que no le da otra oportunidad porque tiene que seguir escuchando y como que llegue, a veces trata así de escucharlo más rápido. Y, por ejemplo, en mi caso es como que yo me tiro un disco y a veces me gusta repetirlo muchas veces porque como que me ha pasado que a veces escucho una vez y en esa única escucha que tú le das no logras apreciar a veces todo lo que hay.
pues en la parte de producción, ¿no? Sí. Y a mí me gusta escucharlo varias veces, aparte que pues ya dejé de tener Spotify, ahora tengo Apple Music, y como tiene el Dolby Atmos, entonces Oh, como que sí. trato de escucharlo. He usado Apple Music y me soy yo volver a tenerlo, porque encima en la música asiática se encuentra de una manera tan fácil ahí. Yo creo que lo único que no me gusta tanto de Apple Music es que yo creo que su algoritmo en cuanto a recomendación no está tan pulido como el de Spotify. Es como Ah, que... sí. Yo lo que no me gustaba en el momento que lo utilizaba era medio la interfaz de búsqueda. Ah, sí, también su interfaz de búsqueda es muy monse, o sea, Pero Spotify te bota mucho. sí, después de usar Spotify un tiempo largo, también me di cuenta de que la interfaz de búsqueda de Spotify es horrible. Entonces, como que te acostumbras. Pero O sea, a mí eso es lo único que me incomoda un poco de Apple Music, que por ejemplo, Spotify te creaba listas a veces porque ya escuchabas una canción, te creaba una playlist con canciones similares que te podían gustar y a veces encontrabas cosas interesantes. En cambio, claro. Apple Music Yo, no por te hace eso. ejemplo, en mi caso ella dice que sí, pero en mi caso yo no escucho playlist para nada. En ningún Bueno, momento. o sea, yo Entonces, me como que escuchaba se esas busca. playlists de Spotify porque a veces encontraba artistas interesantes. Claro, sí. Es una gran herramienta de descubrimiento. Lo que tiene puntualmente los distintos servicios de streaming es que en donde uno tiene una fortaleza, el otro tiene una falencia muy grande. Por ejemplo, a mí me encantaría poder usar Tidal por la calidad de audio que tiene, pero no vas a. O sea, a mí no me sirve porque los lanzamientos asiáticos no se encuentran. O sea, tiene muy poca cantidad de música asiática, pero muy poca. Yo también he probado que ahora ha sido por 3 meses Tidal y uff. O sea, para alguien que quiere calidad, es muy bueno. Pero si quieres variedad, pues no tiene tanto, ¿no? Y Sí. también para lo que pagas, pues no todos los productos están en la máxima calidad, no tienen el hi-fi. Entonces, como que. Yo Claro, creo por también. eso, después que probé Apple Music, dije, ya me quedo en Apple Music porque es como que un punto medio. Tiene calidad y también encuentras mucha música. Entonces. Sí. Acá sí, en Argentina no se cobrará, porque acá se cobran directamente en dólares. No sé si allá se cobra con moneda local. No, acá se cobra Pero como moneda local. claro, acá se cobra directamente en dólar, por, bueno, todo el tema de la situación, y es como que es difícil pagarlo de manera directa. No por el monto, porque por ahí el monto no es grande, convirtiéndolo, pero es difícil poder pagar, o sea, tenés que tener sí o sí una tarjeta internacional que acepte pago en dólares y demás, y por ahí el costo es el mismo que pago Spotify. Pero es más difícil poder pagarlo. Y bueno, termino cayendo en Spotify, que no me quejo porque me sirve, es útil, me ayuda, a pesar de que su interfaz sea mala. Rinde. Sí, no, o sea, yo después, esa única vez que dije, porque bueno, mi enamorada me había regalado un iPhone. Yo dije, bueno, ya tengo un iPhone, nunca en mi vida he tenido Spotify, bueno, siempre tenía Spotify, nunca he tenido Apple Music. Y justo estaba sin plata, y ya me iban a cancelar mi suscripción de Spotify. Y no sé cómo busco, y me sale que pues, como yo nunca he tenido Apple Music, me regalaban Era 3 meses gratis. probar los 3 meses o descargar la versión pirata de Spotify. Claro, y lo peor es que en iPhone como que no te permite, ¿no? Sí, Entonces, no podés. y aparte me salía que si yo lo sacaba esa promoción con Shazam me regalaban 5 meses gratis. Y yo dije, Oh. ah, ya, pues. Y probé y dije, no, he vivido toda mi vida engañado con audios de baja calidad. No Sí, puedo sí, sí. seguir viviendo así. Y dije, me quedo en Apple Music para siempre. Desde entonces, pues ya llevo más de un año con Apple Music. Sí, no, para mí es Es una que muy buena totalmente yo plataforma. cuando descubrí el Dolby Atmos fue como que no, esta es otra cosa, es como que suena totalmente Obvio que también hay diferente. que tener un hardware que Claro, un buen audífono también porque no se lo note tanto. soporte. Sí. Pero por ejemplo, a veces con mi primo cuando nos encontramos, él tiene su parlante Bose y lo conectamos ahí con el Dolby Atmos y suena alucinante, pues, entonces... Sí.
Sí, pero Pero yo creo que es bueno. para, depende de cada quien, pues, o sea, hay para cada gusto. Además, por ejemplo, acá en Perú ya Spotify cuesta lo mismo que la Apple Music, entonces es. Claro, como te decía, acá seguramente valga lo mismo, pero bueno, el tema es ese, que la dificultad de abonarlo a uno con la facilidad del otro que lo puede pagar de cualquier forma, y va por ahí más que nada. Después, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando del método de escucha, si yo no puedo, o sea, tomando lo que vos habías dicho, a mí sí me gusta reescuchar discos también, pero si el disco me gustó, no soy una persona que cambie el criterio de un disco, ¿no? O sea, en la mayoría, pero O sea, por si un disco a la mucha primera escucha mayoría, no te gustó, ahí es. claro, por eso, sí, la mayoría de las veces, pero muy, 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 muy alto porcentaje, el disco no me gustó, es probable que no cambie mi opinión sobre ese disco. Pero sí me pasa que si el disco me gustó, lo voy a reescuchar y me va a gustar escucharlo varias veces para encontrarle más cositas. Incluso yo soy un tipo que escucha, no escucho las 24 horas música porque duermo prácticamente, pero en los tiempos muertos que por ahí ya estoy un poco cansado, y no quiero prestarle tanta atención a escuchar música nueva, pongo otra vez esos discos que ya escuché y escuchar así de fondo y descubrir cosas nuevas me gusta. Si no, sí estoy constantemente escuchando música nueva. Todo por gusto, no por obligación, porque si fuera por obligación, no lo haría directamente. Sí, siempre hay que mantener ese gusto, ¿no? Porque ya cuando sientes que lo haces por obligación, es como que ya no es lo mismo, Ya deja de ser divertido. ya no lo disfrutas como antes. Exactamente. Justo que tocábamos este tema, ¿cómo es su proceso al momento de elegir a qué disco le van a hacer esa pequeña review? Creo que son más de lo mismo. Si alguien, bueno, por ejemplo, en mi caso, no escucho álbumes enteros, creo que te puedo nombrar uno solo de la vez, que lo escucho cada tanto, porque mi forma de escuchar música, que empecé con la electrónica de 2010, que la verdad era single, single, single. Si me gusta un tema, me gusta ese tema, y por ahí si está en el álbum me da igual, me guío más por los temas. Y en estos casos que no puedo hacer una review de un single, porque me hace tres oraciones, está buenísimo escuchando. Si me gusta todo el álbum, ya sé que hay algo que acá se puede decir, aunque en el momento no lo siento. Para él es mucho más fácil porque es como encuentra el es como si encuentra justo que el disco le haya gustado todo es porque algo tiene. En mi caso, igual en el caso de los dos, esto fue ya desde el inicio, desde la creación de Watt, que fue el decir, vamos a escribir sobre lo que nos gusta, simplemente. No, acá no va a haber, ay no, porque este disco justamente está siendo el disco del año y la está rompiendo por todos lados, vamos a agarrar este disco, vamos a hablar de esto. No, si no tenemos nada para decir eso, por más que sea el mejor disco del año, si no nos gustó lo suficiente o algo, no lo vamos a escribir. Ha pasado. En los borradores tengo tres o cuatro nombres que son como, bueno, este en su momento lo escuchaban mucha gente, lo escuchaban los artistas, bueno, algo tendrá. Claro, sí, e incluso nos ha pasado de textos que por ahí colgamos de artistas que en un momento no eran irrelevantes y de repente empezaron a ganar mucha fama y que todavía tenemos el texto ahí colgado porque medio que nos dejó de interesar un poco por ese tema. No, pero ustedes deben decir, ya no son under, hay que archivarlo. Acá un poquito pasa por ahí, pero más que nada porque la idea de nosotros es divulgar
música que no se conoce. Y si ya está siendo algo conocido y fácil de encontrar, en medio que no es nuestro target. O sea, si vos ya con dos clics lo podés encontrar, no es algo, no vas a recurrir a nosotros. Entonces es como que hay miles de medios más que lo van a estar tomando el tema y va a ser más fácil de encontrarlo. Lo de nosotros está más como, esto suena a esto y escuchalo porque te va a gustar. Y si a vos te gusta eso que suena parecido, lo vas a ir a escuchar porque te gusta. Y nada más. Y es algo que nos gustó a nosotros y lo recomendamos porque sabemos que está bien hecho. Ya que, bueno, eso te gusta o no, ya claramente queda en criterio de cada uno. Pero viene más por el tema de hacer a la gente descubrir un nuevo mundo. Un nuevo mundo, sino el pedazo de continente que tenemos al otro lado del charco que nos cuesta llegar tanto a esa música. Puede ser que vos tengas un artista favorito norteamericano, europeo, y este artista es lo mismo, canta en otro idioma, le cambia dos o tres cosas, un poquito más novedoso, y te va a gustar igual. Eso es lo que lo hacía de mucho. No, creo que no lo habrán visto porque ya, pues, ya no estaban las historias, pero pues yo soy muy fan de The Weeknd, a mí me gusta mucho su música de The Weeknd. ¿De The Weeknd? Y claro, Oh, el fin de del fin semana. de semana. Tengo. Bueno, no sé yo, todo el loco va a tener serios problemas con el señor fin de semana. Pero. Bueno, creo que hasta acá dejamos esta Sí, sí, grabación, sí. me retiro. Bien. Bien, igual. O sea, Bueno, no, con o sea. fundamentos. No, claro, lo entiendo. Es la opinión de cada uno. A mí me vacila mucho, es verdad, y se respeta, pues, si Mi te gusta o no, problema, pues, o obviamente. sea, mi problema puntual es Tú, cuando. si tienes un problema con él, lo tienes Claro, conmigo. mi problema puntual es cuando usa samples completamente asiáticos y no le da el mérito que le tiene que dar, nada más. Bueno, pero realmente, o sea, usa bastantes samples, eso sí, hay que admitir. Y realmente la mayoría no, o sea, a veces no recibe el crédito, pero ahora sí, estamos de regreso nuevamente tras ese pequeño incidente. Yo creo que Riverside lo cortó porque nos estábamos exaltando demasiado, ¿eh? Claro, ahí va a haber un pequeño Que altercado el fin de en semana. Riverside también son fans de The Weeknd, ¿no? Nada, igual mi problema es puramente personal como ser, no como ser musical. Así que no. No hay O problema. sea, te incomoda que no le dé los No, y no créditos. solo eso, o sea, más cosas de su persona en general. Pero musicalmente está bien. Lo he escuchado y. Y en su momento, en el. Ay, ¿cómo es que es? Cuando tenía la palmera acá. Ah, ya, cuando tenía ese perro muerto en la cabeza. Cuando tenía la palmera Tenía acá, un final bien raro. ese disco lo había escuchado. Claro, el Beauty Behind the Madness. Sí, lo había escuchado bastante seguido. Tenía su chispita popera rica. O sea, realmente a mí me vacila mucho su discografía. El único disco que no digería demasiado era el Kissland. Hasta que un día mi primo me dijo un refrán que ya con el tiempo como que le tomé más aprecio, que me dijo, Kissland es como el vino. Mientras más años pasen, mucho mejor se pone. Y realmente, ¿no? Yo cuando lo escuché estaba muy muy chibol, entonces no me gustaba mucho y ya luego como que la aprecié más. Pero es una historia bien bien rara, bien, es que bueno, en general su narrativa de él es muy así, muy dark, muy oscura. Pero ya los últimos discos han sido más tirados para el ochentero, entonces. Y el After Hours a mí me parece un discazo, o sea, de principio a fin. O sea, a mí me gusta ese sentimiento melancólico, ¿no? Ese Claro. sentimiento de dolor. Sí. Sí, lo comprendo. Sí, no tengo problemas musicales. Tampoco porque no escuché toda su discografía, entonces no puedo tener problemas musicales con él. Más como la actitud personal que tiene en general con varias cosas, pero pasa con muchos artistas eso, así que. Tú, mi estimado Jay, ¿qué te parece el fin de semana? Mira, hasta ahora de todas las bandas que dijeron súper conocidas, no te sé decir un tema. Así que, estoy perdidísimo. The Weeknd lo conozco por la radio, que suena en los temas de radio. No. Caerme mal no me cae, o sea, normal, aceptable, muy bien. Es pegadizo.
Y hasta ahí. Pero después no. Claro, o sea, a mí me pasaba mucho eso con el disco con el disco que había escuchado bastante en su momento fue porque se la pasaba en la radio. Entonces me terminó enganchando y después lo escuchaba. Y para Ana. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando yo conocí a The Weeknd, o sea, estaba sonando mucho en las radios Can't Feel My Face, The Hills, Claro. Journey, de esos temas así muy, o sea, eran como que los temas así que sonaron bastante en todos lados. Y yo como que, no sé si es algo en mí, no sé si solamente sea yo a la persona que le pasa, pero como que yo siento mucho rechazo cuando un tema es muy, está mucho en la radio, cuando toda la gente habla de ese tema, todo el mundo lo escucha, como que no lo puedo escuchar. Pasa, pasa. Sí. Lo que me pasa es que tampoco escucho tanta radio últimamente, entonces como que no me pasa tanto. No, o sea, eso es decir, por Sí, ejemplo, sí. o sea, del boca a Sí, boca que te enteras de la pero gente. me refiero a que no consumo, por ejemplo, tanto. Antes sí, por ahí canales de videoclips y demás. O sea, esto mismo que te decía de Bueno, Weeknd. ya tampoco ya no existen ya los canales de videoclip. No, pero por ahí también el típico de ver las tendencias de YouTube y mirar a ver qué es lo que está en tendencia de No, música. ya nunca le hago caso a las tendencias de YouTube, ponen cualquier tontería en esa ¿Entendés? cosa. Tampoco me pasa. O la típica de ir a un lugar, qué sé yo, a veces en un McDonald's y el McDonald's está pasando música y no prestarle atención, ¿entendés? Y sabés que en esos lugares usualmente está la música, los 40 hits principales y en loop. Pero tal vez debe ser por eso que no escucho tanto y por también tema de medio la gente con la que me comunico que tiene cierto gusto específico. Entonces como que no pasa tanto eso. Pero sí pasaba mucho. Y me ha pasado mucho hace años. Hoy este pesado está sonando todo el día en la radio, no quiero ni saber quién es. Por ahí estaba sonando, no sé, pero qué sé yo, está pleno auge de Foo Fighters, ¿entendés? Todas esas cosas que sonaban en 2014 a pleno. Y como pibe súper fan de Nirvana, pero no escuchaba Foo Fighters porque sonaba mucho en la radio. Yo me acuerdo en secundaria los escuchaba bastante en Nirvana. Sí, es muy de esa banda de secundaria. Sí, pero es como que a veces te da cólera, o sea, a mí me pasaba que me daba cólera porque mucha gente a veces andaba con su polita en Nirvana y solo se conocía Smells Like Teen Spirit. Entonces era como que, Oh, ni bro. eso. O te decían, no, me gustó la carita, nada más, por Sí. eso me lo compré. Sí, literal. Es como que, nah. Pero bueno, son. Ahorita intento pensar cómo es que llegamos a The Weeknd, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pero el sample fue después. Justo estábamos hablando antes de eso, de los procesos, cómo elegían los discos. Sí. Y no les ha pasado que, por ejemplo, a Jake le gusta un disco que él quiere que esté en Watt, pero quizás a ti no te ha gustado Germán, o viceversa. Ha pasado que hay discos que él escribió y yo ni los escuché directamente. Sí somos. O sea, no porque él a mí no me guste o algo, no. Incluso a él seguramente le ha pasado lo mismo. O sea, hay discos que yo escribí y Román lo escuchó. No voy a decir que no, pero quizá. Pero lo que tiene que yo, por ejemplo, hago el rol de editor mayormente, obviamente igual al revés, o sea, si yo estoy escribiendo me gusta recibir la opinión de él y ver qué le puedo cambiar, pero me gusta el plan de editor, ser el malo de la redacción y cambiar cositas. Entonces, me ha pasado que he tenido que escuchar discos que él estaba escribiendo simplemente porque para añadir cosas al texto, para editar, o hay veces que no escribe bien algo o lo vuelca tan bien en el texto que tengo que editar cosas más técnicas de redacción y ni me es necesario escuchar el disco y por ahí no lo escucho y es algo que no digo que no me vaya a gustar,
pero por ahí es algo de electrónica que yo no entienda probablemente. Y entonces directamente no lo escuche, porque no es el momento para que yo me ponga a entenderlo. Sé que algún día voy a agarrar y voy a levantar con las ganas de decir, hoy quiero investigar qué rayos es el tecno y cómo suena el tecno y en qué puedo diferenciar el tecno de otras cosas. Y lo voy a hacer, pero no lo hago. Sí, yo viceversa con sus cosas de rock y eso. Si no hay algo que me enganche de primera, la verdad, leo el texto, me parece buenísimo, enviar. Y ya. Y comprendo cómo lo describió y eso, pero no. Por ahí lo escucho un par de temas de fondo, a ver si algo. Porque por ahí lo que me falta a mí es que algo no me enganche. Si me engancha, me como todas las aguas, pero si no, complicado. También igual está bueno eso de nuestra parte, de nuestro combo, que al no escuchar por ahí tanto o no estar tan metido en de lo que habla el otro, el hecho de que podamos con el texto describir cosas que te hagan sentir, cosas que a lo que suene el disco o algo distintivo de ese disco. Y el otro lo puede entender sin escuchar el disco, me parece. Es como que. El trabajo de describirlo funcionalmente. Claro, es exactamente lo que buscamos. En mi guía tengo una pregunta que pues no sé si hacerla, Vale todo, vale todo. pero como se dice, ¿no? O sea, la vida es una, no hay que hacerla, wey, pero yo creo que posiblemente no, pero pues todos sabemos cómo el mundo del internet es un mundo extraño, peculiar, pero sobre todo las cosas hostil, ¿no? Es un O sea, la gente se incomoda de cualquier cosa, la gente Sí. se fastidia de lo que digas, o sea, a veces porque no lo dijiste tan bonito como pensaban o porque lo dijiste muy mal. A ver, ¿a Watt ha llegado así como que hate? No, por ahí no llega mucho la de tendrían que escribir de tal banda y te tiran la banda más mainstream de Asia que te puedan tirar. Claro, creo que eso es lo máximo que llegamos. Buscala en otro lado, si con dos clics la encontrás. Pero no, por suerte. Siempre hay mucho amor en todos los comentarios. También. Es que también creo que eso va para un nicho específico. Sí, también pasa que nosotros nos ponemos. O sea. No hablamos de BTS, por ejemplo. Hablando claro, nosotros no ponemos críticas. O sea, son todas reseñas de cosas que nos gustan, entonces siempre vamos a hablar bien de algo. No. Al nosotros no reseñar algo a lo que le tiremos hate. Medio que estamos evadiendo eso. Pero sí, en general hay bastante amor y lo que más nos gusta y creo que lo que más nos llena es cuando recibimos esa gratificación o ese amor de los mismos artistas a lo que le estamos escribiendo las notas. Ese es el culmen de cada. Ah, les ha pasado. Sí, por suerte, sí. Pasado prácticamente en todo lo que escribimos, sí. Como que fuera un like o algo que, mira, nos leyó. Sí, tipo compartirlo de nosotros y mandarnos un mensajito al privado de oh, muchas gracias por compartirlo y demás. Y por ahí, o sea, a mí me encanta engancharme de ese gracias por compartirlo y sacarle un poquito de charla. Lo así. Porque así somos. Somos de la TAM, hablamos mucho, y queremos mover contando tu vida y a veces en Asia no es muy, no se desenvuelven fácil. A ver si en alguna de esas alguno de los artistas me quiere sacar de Latinoamérica. Claro, por ahí agarramos. ¿No quieren venir acá a escribirme algo? Bueno. ¿Quieren pasar a tocar un ratito por Argentina? Les consigo lugar, les consigo casa, les doy de comer. Vamos a visitar el pub. Por suerte, sí, por suerte no hubo hate hasta ahora. Esperemos que siga así. Y si viene hate, ya va a ver. No, ya van a ver. Si bien es hate. Lo voy a tratar como el hate que recibimos en Lúcuma, con completamente ignorancia e incluso devolviéndosela de una forma muy inteligente. Yo creo que es bonito cuando construyes una comunidad así, ¿no? Una comunidad
Pues le gusta la difusión, ¿no? Es como cuando estaba hablando con Simón de Cuervo, bueno, con Cuervo Errante. O sea, también es como que su chamba es como la de ustedes, ¿no? O sea, él no le, como que le gusta mucho la difusión de géneros underground. Ese es su nicho, es su submundo de él, o sea. Claro. Sí, lo que nos pasa mucho con el público que tenemos es que nos empieza a seguir mucha gente que viene por X tema que escuchó de un opening de anime y quiere que hablemos de esa banda. Eso pasa muchísimo. Y por ahí nosotros no tenemos ni idea porque no consumimos eso, ¿viste? Pero es muy gracioso. Ah, también es a lo que apunta un poco el nicho, ¿no? O sea, vos pones música asiática y es como que si no es K-pop, pues. Es Japón, y si no es Japón, Corea. Fin. Ahí termina, sí. Yo creo que también, como vivimos al otro lado del mundo, a nosotros lo que nos llega es lo más Sí, es. superficial, ¿no? O es o por el K-pop porque es re masivo, o es la música japonesa así rock alternativo porque está en los openings de anime. Claro, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria, como que llegó un poco ese fenómeno. No recuerdo si sería K-pop o J-pop, pero habían esas bandas así. Y Sí, me hubo acuerdo una mucho olladita de de Big J-Pop. Bang, de EXO, Ah, bueno, de eso sí, eso es Corea. 2017-16, puedo ser, sí. Y había muchas de esas bandas y era como que estaban en su gran boom. Sí, muy 2013-14. Y ya de ahí creo que, o sea, no estoy seguro porque como que no soy muy fan de. Bueno, no es que no sea fan, sino que no me he metido mucho, muy de lleno en el mundo del K-pop realmente, pero no sé si seguirán esas bandas juntas, porque pues ahorita como que son otras las que han tomado reflector, ¿no? Sí, o sea, ya son bandas que se vuelven como las veteranas, o sea, grupos que se vuelven como los veteranos, que siguen por ahí, más o menos medios achacados con el tiempo, pero se renueva, o sea, es una industria muy plástica, deja de vender un poco y pasa a vender algo más, otra cosa, Es que sea que más joven. realmente así funciona pues el K-pop, ¿no? Pues, o sea, los Renuevan entrenan, bastante, los sí. preparan para que sean las figuras de las bandas. Es que sí, o sea, es el momento, llega una edad en la que ya no, o la pegaste mucho y sos súper trascendental, como BTS van a tener 40 años y seguramente van a seguir siendo lo que son, o quedás por el camino y hay un grupo joven que te va a reemplazar. Y es completamente normal y ya desde un principio lo saben. Y está perfecto, qué sé yo. Así se manejan. Los Industry Plan de Occidente también funcionan así. Es cierto. Por ejemplo, ahora último he estado escuchando mucho hablar de New Jeans, pero hasta ahorita no los he podido escuchar. Oh, New Jeans. Pasa que New Jeans tiene un sonido que es muy internacional. Supieron entrar muy bien en el mundo fácilmente porque es agradable. O sea, es lo más similar a la música occidental que podemos llegar a consumir. Y está bien hecho. Sí. Y por ahí eso no pasa con grupos. No, o sea, obviamente están cantando en coreano la mitad del tema. Pero saben cómo hacerlo para que no suene a coreano todo el tiempo y no suene a música coreana y no creas que te estás metiendo en un mundo solo por escuchar un tema de ellos. Yo tengo un suscriptor en el canal. Saludos ahí para el gran Efra que me ayuda con el server de Discord. Que pues siempre a cada rato me dice, habla de Dream Capture, habla de Dream Capture, hazle un Oh, video. acá tengo un póster de Dreamcatcher. Acá atrás tengo un póster de Dreamcatcher. No sé tú, pero yo las he escuchado y como que. Tengo Primero. varios álbumes de Dreamcatcher. Esa Así que primicia de que es una banda de nu metal no es, porque no son nu no, metal. está mal, no es nu metal. Igual no, ellas Sí, no pero, lo o ven, o sea. sea, a todo el mundo y los artículos que se hacen, pues las venden como banda de nu metal, cuando no es nu Y metal. ese es el tema, eso es completamente malo para todo el K-pop. Hay muchos medios y mucha gente que levanta un género así como este grupo hace tal cosa y el grupo jamás dijo que hacía tal cosa. Eso pasa un montón.
Eso pasa un montón. Y con el catcher lo sufre desde que nació el grupo, es como, no me Claro, o sea, entra, porque yo tengo metal. entendido que incluso si tú buscas en varios lados, ahí ya las han vendido así como que una promesa del nu metal, del K-pop, y es como que. Claro, y encima ellas y la empresa y jamás nadie de la industria ahí cerrada del K-pop menciona que hacen new metal, porque no lo hacen, o sea, no tienen un tema que sea new metal. Claro, y yo como que me acuerdo que cuando me dijo, o sea, yo soy como que esas personas que cuando mis seguidores así me dicen, no, y habla de tal artista, intento darle la oportunidad. Si es un artista que no conozco, primero digo, ok, voy a darle la oportunidad, voy a escuchar. Por ejemplo, me pasó que me paraban pidiendo mucho un video de King y dije, ok, o sea, me he escuchado sus temas más comerciales, pero nunca me he escuchado un disco completo y los escuché y fue como que, wow, está chévere, ¿no? Y ya de ahí cuando me dijeron Dream Capture, dije, voy a escuchar, y fue como que, no lo sé, esto no es para mí. Claro, nada, no, sí, igual es de Aparte los porque yo grupos también como más. que en mi mente estaba muy grabada esa primicia, porque también acá un medio Sí, nacional de si Perú le había entras así hecho es re un difícil. artículo Pero de que era nu metal, y pues yo las escuché y dije, esto no es nu metal. claro. No, y encima lo que tienes que. No sé qué habrás, qué disco tal vez habrás escuchado. Yo Igual tienen siempre un suelo escuchar LP. desde el primer lanzamiento hasta el último. Y la verdad es Ok. que a mí los primeros lanzamientos me parecieron prácticamente iguales entre sí. Pero tengo entendido que Sí, están los primeros. conformados como en narrativas de Nightmare, Dystopia, que no sé qué cosa. Cada tienen como tres trilogías. Igual en el principio los primeros singles son como básicamente el mismo tema con otra progresión. Y ya está. Pero va medio por el lado de canción épica de anime, pero en coreano. Claro, ahí está. O sea, yo lo vendería así y queda. Pero esos son los primeros temas. Después sí va siendo muy variado. Tiene mucha variación. Mucha, mucha. Pero creo que pasa con cualquier grupo de K-pop, porque no se puede encasillar tanto nunca en un estilo solo porque Sí, o sea, a mí los primeros lanzamientos aburre. fue como que me pareció la misma cosa, pero con diferente progresión, o sea. Claro, por ejemplo, creo que es el segundo EP o el tercer EP, por ejemplo, el primer tema sí es así medio, o Su sea, rock intro, todos los pesado. discos tienen su intro. Claro, bueno, pero tiene después de la intro tiene así como el tema medio, el title track es como rock pesadito tirando a metal. El segundo tema es un R&B, el tercero es un jazz y el cuarto es un reggae. Y quedás así como, ¿qué? La balada. Y vos decís, che, viene escuchando tres, cuatro singles prácticamente iguales y me tirás un EP que no tiene un tema correlativo al otro y quedás de cara. Eso es un poquito lo que me hizo entrar. Y después, lo que pasa con todo el K-pop es que un grupo no te vende solo la música. Vos entrás en el K-pop escuchando un tema que por ahí te interesó, te colgaste viendo un videíto musical que está muy bien logrado porque hay plata. De ese videíto se te enganchó un video de las chicas del grupo paseando por algún lugar, jugando, cagándose de risa y jodiendo por ahí. Y te entretuviste, te reíste un rato y te pasaste otro video y de ahí otro video y de otro video y te reíste un rato más y de repente estás viendo cosas que no tienen nada que ver con la música. Y eso pasa con todos los grupos del K-pop. O sea, te venden el paquete completo, no es la música. Y por ahí la música es lo que menos terminás consumiendo de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que yo creo que la industria del K-pop también te vende mucho la merch, el merchandising, entonces como que Claro, es eso que te va saca por ahí. mucho dinero, porque tienen, y a mí me estresa mucho sus categorizaciones en cuanto al mini álbum, al mini EP, el EP, que es Ah, un sí, álbum, el mini single, el álbum es single. como que tiene mucha división al pedo, pero es Ay, yo todo lo digo, mismo. pero esto es un EP nada más, ¿por qué lo llaman mini álbum? Entonces es rarísimo. Sí, igual lo de mini álbum es más viejo que. Pero sí, es como que para no poner EP te ponen mini álbum. Y este es especial mini álbum porque, no sé, porque en vez de.
Claro, porque tiene los temas en inglés, qué sé yo, o porque es un concepto más veraniego y tienen que robar de alguna manera. Y te sacan tres singles y otra cosa. Y en 2 meses nos vemos. La industria de K-pop vive mucho de eso, ¿no? De todos Pero los está productos que bien, venden. está perfecto, qué sé yo, a mí me sirve. De algo hay que vivir en algún cierto punto, ¿no? O sea, yo si pudiera lo haría. Si me generara plata. No puedo, porque claramente soy argentino y soy completamente sin talento para bailar, cantar y actuar. Pero si pudiera, lo robaría de esa manera. Es cierto, por ejemplo, el 22 de octubre The Weeknd se va a llevar mi plata en toda su merch. Está Todo mi perfecto. sueldo se va a ir ahí. Está perfecto. Yo me acabo de gastar. Me acabo, ya esto fue hace como 3 meses, pero me compré un disco de una banda de China por Bandcamp y la banda no me responde, de la productora no me responden, mi disco supuestamente ya tenía que haber llegado al país y no sé si está en la aduana o no, así que estoy sufriendo. También tengo como que entendido que, a mí, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he comprado, a mí me gusta, o sea, yo soy muy fan de coleccionar los CDs. Yo los compro, pero no los escucho, simplemente los abro, veo el artbook Ah, y sí. luego los pongo en mi Bueno, estante. esto de Dreamcatcher que tengo acá, no, o sea, no escuché el disco. Tengo Claro, el yo lo álbum compro a porque colección porque luego lo puedo trae escuchar en Apple Music. fotitos y la cajita está linda y listo. Y a mí me pasa que yo he pedido muchas veces de Estados Unidos y me compro varios discos. Y felizmente no me ha pasado nada, pero tengo entendido que como que en Bueno. Argentina a veces se retienen aduanas, creo, ¿no? Sí. No es que, o sea, no es que se retiene y queda ahí, pero lo que pasa es que se demora ahí en aduana y tenés que, o sea, te tienen que enviar para que abones el impuesto por el ingreso al país y ese telegrama que te tienen que enviar, hay veces que te puede llegar al otro día, hay veces que se puede traspapelar y llegarte en un mes y así. O no llegas. Y ahí quedó todo alguien. Triste. O no llega y quedó allá y tenés que ir a reclamar presencialmente y es, a ver, no suele pasar, depende de dónde venga el paquete. O sea, si es de Estados Unidos va a pasar o va a pasar. Yo acabo de comprar un disco que viene de China, o sea, complicado. Bueno, mis estimados Jake, Germán, última pregunta. Ha sido una plática muy interesante, ¿eh? Con emociones, con un susto de casi perder la grabación. Casi perder todo el stream, todo Este el live. episodio con Watts iba a volver uno de los episodios ya Lost Media del podcast. El live verde, de verdad. Quisiera que abordemos un tema que pues lleva transformando la industria ya desde pues, el último año, ¿no? ¿Qué opinan de las inteligencias artificiales y su incursión en la creación de música? ¿Creen que esto podría afectar a la industria o ya la está afectando? Complicado. A veces eso me encuentro mucho en música electrónica japonesa. Mucho música de inteligencia artificial mezclado con los bancos de voces, mezclado con sintetizadores que ya se venían escuchando en el mismo artista y te juntan todo eso. O sea, si venimos al caso, Hatsune Miku existe desde. Pero. Ya, aunque haya una persona atrás, hay veces que eso te pasa, pero te das cuenta fácil. Y si le agarras eso, sabes que es de inteligencia artificial, la verdad no lo escuchas. O al menos es mi caso, y yo detecto esto y digo, qué cosa novedosa me vamos a hacer. Sin un álbum, qué cosa. Qué sé yo, no lo veo tan pulido todavía como para que pase desapercibido como un artista más o algo nuevo, digamos. A mí me parece que es algo que ya está afectando en parte, pero es muy depende del género. O sea, no está afectando a la música en un nivel general. Y no creo que la afecte en un nivel general. Incluso siento que
Puede ser una herramienta más, o sea, como lo fue en 808, como lo fue en su momento o sea, el autotune, puede usarse como una herramienta más. El tema está en quién lo use mejor y quién no. Por ejemplo, Lil Yachty, que sacó el disco que tenían todas las tapas de él, todos los covers, e incluso los covers de cada canción con inteligencia artificial. Es medio como que lo usó de LOL, pero lo usó y quedó un registro y es alguien con bastante repercusión. Medio que si también se aplica a lo que es sonido, obviamente siento que todo lo que es artificial musicalmente es muy complicado de abordar desde hace muchísimo tiempo. Me gusta mucho más la música que está. O sea, igual no puedo hablar de eso porque. O sea, no puedo decir me gusta mucho más lo orgánico porque soy consumidor usual del K-pop y es lo más artificial y plástico del universo. Pero sí me gusta que tenga un sentido y que tenga una emoción y que tenga un sentimiento orgánico en el fondo. O sea, de mis artistas favoritos de toda la vida. O sea, son la mayoría todos del neo soul y el neo soul es uno de los géneros más orgánicos que existen en la tierra. Entonces, complicado, digamos, comparar eso que es tan impreciso, que a veces es medio errático y con tanta alma y con tantas emociones metidas por medio y creer que una máquina pueda llegar a replicar eso es complicado porque se va a notar la diferencia y por eso mismo no creo que se use también para replicar ese tipo de géneros. Sí se podría usar fácilmente en la electrónica, como decía Jay, se lo puede usar en otros sectores que por ahí quede mejor todo lo que es lo artificial. Y siempre que se use para hacer buena música, está perfecto. No hay por qué negar una herramienta de progreso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Si lo comparamos un poco con tecnologías que se han usado en el pasado, pues muchos artistas innovaron antes, ¿no? O sea, hoy en día mucha gente habla muy mal del autotune, pero antes muchos artistas lo usaban como elemento para sus canciones, no abusaban de ello, no sé, sino como que era un añadido. Igual Tool con cada disco que hacía. Realmente el Fear Inoculum, el último disco que lanzaron, no es como que el gran wow, su gran regreso, pero yo creo que los primeros que tienen son muy innovadores. Aparte que son como que muy técnicos en lo que hacen. Y yo creo que cada herramienta es útil y si se sabe usar, pues se puede llegar a un resultado muy interesante, ¿no? Pero también es cierto que si esta herramienta, por ejemplo, en el caso de las inteligencias artificiales, a lo que más daño podría hacer es al mercado mainstream nada más. Obviamente, pero Es el que más tampoco puede sufriría, es hacer el que mucho más daño. sufriría al momento. Tampoco puede hacer mucho daño. Lo que hay que saber con las industrias mainstream es que es un circuito muy cerrado de compositores. Y sería muy difícil que entren compositores a introducirse simplemente con la inteligencia artificial dentro de ese círculo. O sea, no va a haber alguien que caiga con una máquina y entre a igualarse con Pharrell Williams, ¿entendés? Porque no lo van a dejar introducirse al círculo ese, simplemente. Por más que sea, por más que
sea alguien que por ahí produce un tema con inteligencia artificial y hace un re hit, sería muy complicado que lo integren hacia el círculo de compositores, y llegaría a un punto en el que terminaría siendo una especie de one hit wonder, y saldrían, sí podrían salir muchos one hit wonder con IA, pero no alguien que permanezca trascendentalmente en la historia. Muy cierto. Y ustedes, por ejemplo, poniéndolo en perspectiva de en el mercado asiático, ustedes que están pues más metidos en este submundo, que bueno, para mí es un mundo completamente ajeno, Sí, que no es yo lo como que trato mi como si fuerte. fuera un mundo distinto, pero simplemente es un lugar que está acá del otro lado del agua. Claro, o sea, yo soy sincero, en el mundo, en toda la música asiática, pues conozco muy básico, muy tele, entonces no es mi fuerte realmente. Yo soy más como que música en inglés, incluso hasta música en alemán puedo escuchar, pero nunca me he metido muy de lleno en la música asiática. Pero en Sí, este sí. mundo asiático ya está, o sea, ya ha habido una influencia de todo esto de la inteligencia artificial. La realidad que en el lugar en el que te podría decir que más podría afectar, como vos decías, era el mainstream. Y creo que hoy día lo más mainstream que hay en Asia es el K-pop. Y no lo afecta en lo más mínimo porque todos los compositores de K-pop son europeos. O sea, es increíble. Pero así pasa. Y en la electrónica se nota igual. Hay cositas, cositas. Me daría mucha gracia que Merzbow saque un disco el año que viene y diga esto lo hice con IA y sea todo un disco de drone completamente rompecabezas. Me encantaría, lo escucharía de una, pero creo que sería cosas así medias de nicho. Aparte, Merzbow saca un disco por semana prácticamente. Esa gente si hace con IA ya no lo dijo, no sé, sospechoso. Ya en ese caso yo, pues, como lo dije, lo veo más en Japón, una música electrónica pesada, tirando a hardcore y eso. Mientras más ruido, más posibilidad de que haya una IA atrás. Es eso. Sí, también eso, no está tan pulido como para que la estén usando tanto, supongo. Hasta que empiezan a revivir los discos de David Bowie, pero ahora con IA. Yo creo que hasta ahorita como que lo más sonado que se va a hacer con IA es pues revivir a John Lennon para una nueva canción de The Beatles. Claro, exactamente, yo Es creo que es. lo más pues Va por pasado que están ahí. intentando hacer. Claro. Pero a ver más allá cuando lleguen a otra leyenda, ¿no? Sí, no, no creo que haya algún artista que se pegue, o sea, que llegue al mainstream directamente trabajando así. Sí, usándolo como una buena herramienta, como hablábamos antes, o sea, qué sé yo. Por así decirte, Rosalía sacó Motomami chopeando cosas, ampliando cosas completamente raras y que iban por afuera de todo lo que es el reggaetón, el neoperreo y todo eso, y sin embargo hizo canciones de eso y la pegó de una manera increíble. Y usó herramientas que no se usan en eso. De esa misma manera podrían usar la inteligencia artificial por ahí algo ajeno o algo medio raro en lo que no te esperarías que entre la inteligencia artificial y llegar al mainstream. Pero no sé, lo vería difícil y sería algo raro que perdure, incluso en Asia. O sea, esto hablando globalmente. En Asia, fuera de Japón, que están todos locos y prueban de todo todo el tiempo. Ajá. Yo realmente tengo, bueno, tenía en su momento un gran conflicto con Motomami, es como un disco que es muy raro, o sea, yo siento Sí.
Yo siento que realmente es de esos discos que la gente a veces cataloga de muy innovador cuando realmente no es para tanto. Parece, pero realmente es, o sea, si lo analizás de una manera bastante técnica, sí, sí tiene cosas. No te digo que todo el disco es lo Sí, mejor, o sea, para eso es cierto. Ya, o sea, al inicio como que yo sí me pareció un disco raro, pero lo que sí voy a decir es que cuando el disco está bien encaminado, como que la visión que tenía Rosalía, o sea, la puedes notar y va bien, pero hay temas que realmente no cuadran, que es como que muy raro. ¿sabes qué es lo que veo también? Que cuando un disco que es de un artista que puntualmente maneja un género, y ese disco no te parece malo, sino que te parece raro, es porque algo bien está haciendo. Es porque algo nuevo está intentando introducir en eso que ya está creando. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, realmente a mí me pasa que mucha gente alabó el Mal Querer, y yo lo escuché el Mal Querer, y a mí no me parece el gran disco, o sea, es un disco de flamenco y ya, o sea. Y Claro, yo creo o que si me dan sea, entre elegir el Mal Querer, yo me quedo como Tomame. claro, o sea, yo de los tres discos que tiene Rosalía me quedo con el primero, por lejos. Ah, Los Ángeles Azules, creo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Los Ángeles, tal cual. Los Ángeles Olores, sí. Y ¿cómo es? El Mal Querer, sí, me parece un disco justo. O sea, no tiene ni más, no tiene menos. Justo. Pero no deja de ser algo que está completamente encasillado y un poco de nicho como lo es. O sea, no es, es en música folclórica, es como Sí, si... tal cual. Pero bueno. O sea, yo también como que soy mucho de que me entero, o sea, yo creo que eso a todo el mundo le pasa, que nadie cree a veces lo que medios digitales masivos te dicen. O sea, si tú ves un titular de Rolling Stones, pues no vas a hacerle caso porque es Rolling Stones y pues, te da igual, ¿no? Sí, como en las Pero listas Billboard. yo recuerdo que una vez vi, antes que saliera Motomami, un artículo de Rolling Stones que me dolió, pese a que era Rolling Stones y me daba igual, pero me dolió por la comparación que hizo. Porque supongo que lo deben haber visto por ahí de reojo, porque fue como que muy viral. Bueno, Porque no sé si comparaban me al Motomami asocio. antes que saliera con el OK Computer de Radiohead. Y yo me quedé Ah, como que, ¿cómo sí. es posible esa comparación? O sea. Y yo no creo que Motomami genere una línea de sonido como lo hizo Radiohead ni a palo. Pero sí tiene muchas cosas a nivel producción que creo que van a ser replicadas a lo largo de este tiempo. Claro, yo por ejemplo con el tiempo también logré apreciar mucho de eso, pero lo que, o sea, a mí como que sí me descuadró mucho esa comparación tan Claro, volada que es se que tiraron con Radiohead. sí. Es que está... O sea, yo lo que voy es que van a salir artistas y no van a decir quiero sonar como Motomami, pero sí va a haber productores que van a tomar muchas cosas de Motomami para producir a sus artistas. Pero bueno, este 22 de octubre voy a escuchar La Fama en vivo. Es un tema... Ah, no me gusta la bachata, pero ese tema lo escucho. Bueno, yo realmente no soy tampoco muy fan de la bachata. Creo que lo único que conozco de bachata es Aventura y Romeo Santos, nada más. Claro, Pero sí, más o menos esa por ahí está bachata me igual. gusta y es como, no sé, es raro escucharlo a The Weeknd cantando en español. Claro, con un español medio tosco, pero que no queda mal. No. Mucho mejor que el Está... español de Despacito de Justin Bieber. No, sí, pero años luz. Bueno, mis estimados Jake, Germán, ahora para concluir, obviamente este es un podcast de música, ¿no? Me gustaría, bueno, hemos estado hablando bastante de música, creo que de mucha música, demasiada, muy Sí, variada. muy variada, sí. Yo por un momento estuve tratando de estudiar un poco así bandas asiáticas. No, después cuando quieras recomendaciones privado y yo te paso del país que quieras la recomendación que quieras.
O sea, hablando de lo que me dedico, ¿no? Hablando de Asia. Y lo mismo para cualquiera de tus suscriptores, si en algún momento se quieren comunicar con nosotros por Instagram y, no sé, tipo, tengo ganas de escuchar, Pop Malasia. claro, de pop de por allá, o tengo ganas de escuchar discos de electrónica, que Jay lo va a instruir, o cualquier cosita que tengan ganas de buscar, simplemente se comunica con nosotros y nosotros tratamos de responderle a todos. Para cerrar, vamos a conocer un poco más sobre sus gustos personales. Así que vamos a cerrar con broche de oro con un pequeño top. Específicamente su Oh. top 3 de artistas o bandas favoritas que tenga, de la actualidad, de toda su vida, como usted desee, y una canción Oh. favorita de cada uno de estos. ¿De Asia o de todo también? De lo que ustedes Diferenciarse. gusten. Voy a hacer un mix. Vamos a empezar primero con. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una cantante coreana que hace más pop, más baladas, llama Suho, con Suho, que lo que más me impactó a mí, que yo, por ejemplo, baladas, o sea, en mi cabeza todo el momento es ruido, electrónica, ruido, y que una voz, una guitarra de fondo, no olvido que me haga llorar, pero que me emocione ya. Suficiente, tiene no sé, mi felicidad, ya está. Y el tema de ella, de la tenía que buscar por yo para los nombres, es muy malo. Pero bueno, mientras voy pensando en el segundo, que es un artista estadounidense de electrónica. Bueno, primero, el tema de Suho se llama Secret. Es un single del 2020. Bueno, el top 2 es un artista estadounidense, se llama Joyride, es de electrónica, es lo que yo llamo el rey del bass house, porque a diferencia de la competencia en este ámbito, logra meter una historia, que es lo que más le diferencia de más allá del bajo de la electrónica en general, que es meter un sample, le va sumando cosas, un drop, otro de vuelta y termina. Acá se nota que hay una experiencia, y por ejemplo, este es el único, creo yo, álbum que escucho semanalmente completo, que no sé. Es un viaje de vida. El álbum se llama Brave. Y top 1. Que he cumplido ahora. Te puedo recomendar Alexa. Tenés el K-pop en la mano. Revolucionario. Al nivel de Dreamcatcher con su rock. Que puedo decir K-pop, pero esto es rock, no. Esto es un mundo nuevo. Y ahí te recomiendo toda la discografía de Alexa, con X mayúscula, para diferenciar. Y que no te salga el robotito de voz. Y se fue. Alexa en 2 segundos. Está grabado por Germán, pero no hay nuevo. Por mi parte, número uno de la vida, de toda la vida, Erykah Badu. Mítica, legendaria, hermosa, talentosa y todo lo que quieras del Neo Soul. La madre, con no sé, cualquier tema podría elegir, pero qué sé yo, Didn't You Know. Que es un tema mítico, igual es el típico tema que lo escuchás y dices, ah, ese lo escuché alguna vez. Ahí, Erykah Badu, top 1. Número 2. Número 2 estaba por decidirme por una artista que me gusta mucho, escucho mucho y debe ser la artista que más repito seguido a lo largo de estos años, que es Yering Beck.
que se escribe Sherin con Y, Baek con B larga AX, K, Baek, coreana, que media estadounidense, R&B, tranqui, pop, por ahí, oscilando un poquito. Y un tema que me gusta bastante, que lo repito bastante, es uno que se llama 0310, o sea, 0310 sería. No, medio viene por ahí, ese disco, o sea, tiene una narrativa ella en general en sus álbumes que te destroza. O sea, básicamente si... son discos que si te agarran en cierto punto de tu vida, pasando ciertos momentos, te pegan un poco. Así que por eso mismo la repito mucho, porque me agarró en un momento justo y le tengo gran cariño. Y por último, tercer lugar. Y por tercer lugar, yo creo que por decir top 3 de mi vida, tendría que elegir algo de acá. Y creo que eso de acá sería Sumo. Y de Sumo podría ser cualquier cosa, pero puede ser Crua-chan. Crua-chan, muy buen tema de Sumo. Así que ahí cumpliría mi top 3. Uno muy internacional, uno coreano y uno de mi casa para ustedes. Gran, gran, gran top. Definitivamente escuchan bastante música variada, no lo puedo negar. Yo por un momento me iba a poner a estudiar todos los artistas asiáticos, pensando que pues su nicho era más así, como que... Pero quién diría que, o sea, escuchan de todo. Y eso es lo más chévere de la vida, ¿no? Como que no cerrarle la puerta a nada y escuchar todo y disfrutar simplemente la música. Sí, lo que tiene, o sea, claramente nos gusta todo, pero nos gusta usar la facilidad que tenemos para ubicar música que está alejada del mundo para traerlas hacia acá. No es que solamente escuchemos eso, sino que investigamos y descubrimos una forma de poder acceder a eso de manera fácil y poder traerla, que es lo que nos gusta, compartir música simplemente. Sí. Bueno, yo les recomiendo que escuchen el fin de semana, les va a gustar. Tengo que terminar esa discografía. Lo tengo, escuché dos discos nomás. El último y ese cuando todavía estaba en la palmerita. Bueno, mis estimados Jay, Germán, The Watt, ha sido un gusto tenerlos acá en Estudio 505. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Como les dije al inicio, pensé que era como ese tipo de entrevistas que vas y te dicen te llamamos y que capaz ya te avisan. Pero quién diría que sí me volvieron a avisar. Y fue un gusto, ha sido una plática muy interesante, llena de emociones, porque casi perdemos la primera parte, pero Sí, felizmente estás acá, completamente adrenalina. ¿no? Ha sido un gusto y solo me queda decirles gracias y que les dejo este espacio para que digan ustedes lo que gusten y despidan este episodio. Perfecto. Primero, antes que nada, gracias a vos por interesarte en nuestro proyecto, hablarnos. Y como ya saben, como lo mencioné antes, todos... toda la gente que vive acá no solo nos puede seguir claramente en Instagram como OnDeraTrigger o What, sino que pueden consultarnos cualquier recomendación que quieran o si quieren meterse en ese mundito, pueden hacerlo siempre. En cualquier género, en cualquier país, cualquier época, ya no sé, pero vamos ahí. Y bueno, también gracias por invitarnos. Nunca me olvidé que tenía que responder ese mail, lo tenía en la cabeza, así que... De hecho, 2 o 3 días, cada 2 o 3 días me decía, che, tenemos que contestarle Sí, habría que contestarle por... a este chico Brad, tenemos que contestarle a este chico Brad.
Como, sí, vos tranquilo, vos tranquilo. Prestarle por... Lo aplazamos, pero bueno, entendido. Entendido. Y bueno, tan Alexa, no hay más. Chenga, por favor. Merece mucho amor.